Buenas noches, yo soy Tommy Tin y estamos en un episodio más de Rotten and Friends, en el episodio número 30, y esta vez estamos con Javier Acuña. Buenas noches, Javier. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren en el mundo. Para algunos, buenas noches, para otros, buenos días. Eso es, y para aquellos que vean después, también vale los saludos. El siguiente día. Hoy estamos hablando en nuestro idioma nativo, que es el español. Sí, me da mucha alegría, Javier, tenerte aquí. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería saber un poco más de ti y que todas las personas te conozcan y nos cuentes resumidamente qué es lo que haces al día de hoy. Bueno, actualmente soy ingeniero, miembro activo de la comunidad de Cisco. Participo allí en la comunidad de Cisco. Soy uno de los especialistas top, especialistas que puedes conseguir allí en el top 10 de la comunidad de habla hispana, Latinoamérica. Soy certificado CCNP para lo que es el vendor Cisco. Estoy a nivel profesional. Trabajo para una compañía banca muy grande acá en Venezuela. Digo, la número uno a nivel nacional, ¿okay? Con tecnología de punta, y soy ingeniero allí especialista. Trabajo con un grupo de especialistas muy buenos y de la mano con nuestro partner y con el fabricante, en este caso, que es Cisco. Qué bueno, Javier. Antes de entrar a nuestra conversación, también yo quería que nos cuentes un poco, pues, el día cero de Javier. ¿Cómo es que Javier decide entrar en esta linda carrera? O tal vez nació con otras intenciones y terminó aquí. ¿Nos cuentas un poco de eso, Javier? Sí, llegué al mundo de networking por casualidad. Estoy acá en el mundo de networking. Hoy en día, bueno, tengo ya más de 13 años en el área de networking, gracias a un grupo de compañeros que me brindaron la mano. Aquí yo comencé en el mundo de soporte remoto, el mundo, digamos que básico de lo que es el tecnología. Tuve la oportunidad de participar en un curso para formarme como CCNA. Y bueno, al llegar al área de telecomunicaciones, en la empresa donde laboraba antes, de la que estoy actualmente, un grupo de especialistas allí muy bueno, de verdad que sí, compañeros que me brindaron la mano y me ayudaron a certificarme de una vez allí, y tuve la oportunidad de aprender directamente con ellos, especialistas muy buenos que hoy en día trabajan en varias partes del mundo. Y ahora estoy aquí, en el mundo de networking, ya 13 años después, manejando tecnología de punta Cisco, certificándome en diferentes niveles, estudiando para seguir certificándome, y bueno, leyendo día a día, porque nuestra carrera es como la de los médicos. Proceso de actualización constante, un proceso de autodisciplina, un proceso de lectura, un proceso de autoaprendizaje, un proceso de aprendizaje de los demás. A veces no es bueno sentir que tú eres el único que sabes. Realmente eres un grano de arena en el mar, porque sabes muy poco de este mundo tan tecnológico que es hoy día. Y de diferentes vendors, porque no es solamente Cisco, hay tecnología de punta de otros vendedores. Así es. Yo digo que somos una nada en el mar, ¿no? O sea, sí. Un vaso de agua en el mar. Realmente. Cada día va evolucionando más la tecnología y sigue evolucionando de manera bastante agigantada, de manera rápida. Y nos obliga a nosotros a ir a la par de la tecnología, porque si no, lamentablemente, quedamos desactualizados. ¿Cuál es la facultad que hiciste, Javier? Bueno, yo soy ingeniero en informática. Ok. ¿Y cómo fue tu primera, así que saliste de la facultad, universidad? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Cuéntame. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar mientras que estaba ya en la carrera de ingeniería. Tuve la oportunidad de estar en soporte remoto. Y después de estar en soporte remoto, ya graduándome de ingeniero, aproximadamente como a los 2-3 meses,
Pasé al área de networking, donde estaban ya los compañeros de ya allí desarrollándose para tomar las certificaciones, y llegué en el momento justo en el cual ellos estaban estudiando. Y bueno, me dieron ese plus, me dieron esa motivación para yo estudiar y tomar la certificación en ese momento. Bueno, logrando aprobarla y aprovechando también esas personas tan capaces que lograron también tomar la certificación de CCNA. En ese momento la carrera de Cisco tenía otros limitantes. Tenías que de manera obligatoria hacer CCNA para seguir avanzando. Y ese era como claro, el primer escalón. Pero yo creo que es lo necesario para comenzar en cualquier tendencia de networking, ¿no? Sí, es el básico, ¿no? Y la enseñanza que tiene Cisco es muy buena. ¿Tú estudiaste por el NetAcad? No estudié por el NetAcad. Estudié por un curso que me pagó la organización para la cual trabajaba en ese momento. Sí, uh-huh. Tenían, obviamente, material de NetAcad porque era la versión 5.0 en ese momento. Y bueno, bastante material de estudio. Muchos no estábamos acostumbrados a tanta lectura, porque este mundo se basa básicamente en lectura, lectura y más lectura. Y cuando creas que es algo, léelo otra vez. Cuéntanos, ¿en qué idioma estaba esa lectura, Javier? No, todo es en inglés. Lamentablemente, y bueno, hoy en día también la mayoría de las certificaciones debemos tomarlas solamente en inglés. Debemos estudiar en inglés. Las traducciones son un poco, están mal formadas o no están traducidas de manera correcta, lo que nos obliga, bueno, a nosotros a ir un poquito más allá y prepararnos bien, porque el examen es netamente en inglés. ¿El inglés fue un divisor de así en tu carrera, crecimiento profesional? ¿Fue un divisor de aguas? ¿Lo crees así? Bueno, yo dominaba el inglés técnico y es necesario, okay, que por lo menos nos familiaricemos con algunos términos que vamos a utilizar en nuestra carrera, como networking, como forwarding, como access list. Todo eso son términos que son fácilmente traducibles al idioma español, pero la mayoría de las veces cuando nos topemos con un ingeniero, del TAC, del Technical Assistance Support de Cisco, ellos no van a hablar mayormente con esos términos en inglés. Entonces es más cómodo ir conociendo, por lo menos buscar lo que es el idioma técnico o la parte técnica para poder avanzar. Es necesario. Si quieres avanzar en este mundo, tienes que manejar el idioma por lo menos técnico o por lo menos entender los conceptos básicos en esa parte técnica para seguir avanzando. Mira, qué interesante. Cuando terminaste el CCNA, ¿ya tenías claro ya tu objetivo? ¿Hacia cuál tendencia? ¿Cómo es que elegiste tu perfil? Fíjate, después que termino el CCNA, se me da la oportunidad de coordinar un grupo de compañeros que eran muy talentosos, o son muy talentosos hoy en día también. Y bueno, estuve allí un tiempo coordinando ese grupo de trabajo, y posterior a eso se me da la oportunidad, la organización para la cual trabajo hoy en día. Allí fue donde realmente me focalicé, con la ayuda de mi supervisor actual, o de mis supervisores actuales, fue que me focalicé y tomé el perfil que tengo hoy en día. Y bueno, sigo focalizado en seguir avanzando y tomar un perfil mucho más alto. Por ejemplo, un CCIE, que esa es la meta ya para el año 2023. Bueno. Entonces sigo allí ya focalizado y mentalizado, preparando todo el material de estudio. El estudio es bastante complejo, bastante trabajoso, pero es la meta. Y si no lo intentamos, no lo logramos. Entonces es necesario, por lo menos, disciplinarse y tomar esa ventaja. Qué bueno. ¿El cuál del piensas darlo? Ahorita voy a hacer el CCIE. Enterprise, correcto. Ya dentro de la ruta del 2023, tengo definido para tomar el 28 de febrero
el examen de Automation, Cisco en Auto. Tengo en marzo definido tomar el de Security. Okay, estaba preparándome para presentarlo ahorita en el último Cisco Connect, pero lamentablemente no pude viajar por temas de la embajada. Y bueno, decidí posponerlo. Y dentro de mi perfil o de mi roadmap para el año 2023 es en auto, security y en noviembre CCI Enterprise. Son necesarias para afianzar ese conocimiento práctico, porque ese es un examen netamente práctico y bastante complejo. Claro. Tal vez, Javier, muchos no conozcan qué es Cisco Connect Latam. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre eso? ¿Y claro qué sí. descuentos tienes? ¿Y qué descuentos tienes cuando vas para allá para dar el examen? Que es lo más importante. Bueno, para este año 2022, ¿okay? El Cisco Connect Natal, Latam, primero vamos a comenzar con los descuentos. Los descuentos fueron del 70%, un examen de certificación. Una certificación CCNA tiene un costo aproximado de, no, tiene un costo real de $400, ¿ok? En este caso, bueno, por el descuento te quedaban $100. Para CCNP necesitas aprobar dos exámenes, uno que es el examen en core y el otro que es el examen especialista. El total de esos dos exámenes es de $700. Si lo ibas a tomar en el Cisco Connect, qué bueno, por aquí estaba mi prima saludándome. Si lo ibas a tomar en el Cisco Connect, tenías la oportunidad de, bueno, un descuento bastante amplio de te quedaban $100 uno y te quedaban $70 el otro. Entonces, lograba hacer CCNP aprobando bastante. Eso es importante. Que, digamos, tienes un tope, ¿ok? No, después de 828 puntos es que logras aprobar el examen. Eso es una ponderación basada en 1,000 puntos. Y, bueno, aprobando los dos, logras hacer CCNP, que es el nivel profesional. Y el Cisco Connect es un evento que planifica el vendor, en este caso Cisco, ¿okay? para compartir la nueva tecnología, la evolución tecnológica que viene dando y lo que va a marcar la punta o la punta del iceberg para el año 2023 y finales de 2022, porque ya hay tecnología que está siendo utilizada hoy en día y siguen en el desarrollo actual de esa tecnología. Qué bueno. Porque algunas personas no conocen, ¿no? Afuera del evento tienes esa facilidad del descuento, ¿no? Que nosotros siempre estamos corriendo atrás de los vouchers y si tienes la oportunidad de ir el próximo año. Yo creo que es para todos los eventos, ¿no? Que hace Cisco, tiene esa facilidad de darte un descuento. Sí, pero claro, hay una ventaja también cuando eres Cisco VIP. VIP es un galardón que tienes cuando brinda soluciones en la comunidad de Cisco. Bueno, para los que deseen, quieran formarse o quieran llegar a ser un Cisco VIP, Cisco VIP te brinda también ciertas bondades, algunos exámenes, algunos material de estudio, te brinda algunos aportes de calidad que te sirven en tu proceso de certificación. Pero bueno, tienes que fajarte, tienes que dar soluciones, tienes que brindar soluciones ahí en la comunidad, tienes que cumplir ciertos requisitos. Claro, Javier, cuando hablamos de dar soluciones, estamos hablando de que tengo un problema, qué sé yo, en Nexus. Okay. No estoy comunicándome con otro equipo y entonces la solución es que tú me haces el contacto a través de la comunidad de Cisco y me dices, Tommy, intenta hacerlo esto y puede hacer que soluciones tu problema. Sí, fíjate, hay dos opciones, ¿no? En la comunidad de Cisco, yo como persona que tiene la falla, lo primero que hago es que creo un chat abierto, creo un foro en donde indico, mira, yo en este dispositivo tengo cierta falla o no puedo ejecutar alguna acción, ¿okay? Cualquiera de los especialistas que estamos allí, te respondemos, incluso puede responder una persona que no esté certificada, que haya tenido un problema similar y darle la solución. Entonces, la persona responde y le indica, mira, para ejecutar esta acción
debes seguir esta línea de comando o debes ejecutar ciertas actividades previas. Y una vez que el usuario que generó la consulta realiza la actividad y logra solventar la falla, él le da la ponderación a la persona que le indicó la solución. Esas ponderaciones, bueno, es una ponderación que va escalando y son 5 puntos que te da una ponderación o una respuesta acertada. Y bueno, se te va posicionando allí en la comunidad de Cisco como solución aceptada. Y eso te ayuda también al momento de la selección de los VIP. Bueno, lo interesante es que no necesitas, o sea, porque tenemos muchas personas que tienen tal vez la dificultad de crearse un usuario porque es una marca específica, ¿no? Y dicen, no, ¿para qué me voy a inscribir? Si, tiene la ventaja también de poder hacer este tipo de blogs, ¿no? De consultas libres, ¿no? En el cual se le puede ayudar, no solamente, como tú dices, de una persona que ya es certificada, sino que pasaron ya por problemas similares, ¿no? Y realmente, cuando conocí la comunidad de Cisco, lo que vi era mucha falta de personas que escriban y que aporten con sus conocimientos. ¿Cómo es que ves tú la comunidad de Cisco en español? Fíjate, bueno, ahorita en la comunidad de Cisco en español, mayormente hay 4 personas que son VIP o que tienen la etiqueta de VIP. Ese es básicamente una etiqueta que te da Cisco, ¿ok? Por obtener cierta cantidad de soluciones al año. Tiene que cumplir ciertos requisitos, como le indiqué anteriormente, que es, debe ser certificado, debe tener alguna certificación profesional para poder brindar, para que Cisco te brinde ese galardón, ¿ok? Entonces, basándose en eso, ¿okay? En la comunidad en español en particular, hay pocas personas que brindan su experiencia, que brindan aporte. Y bueno, te hace un poco competitivo porque realmente son 4 o 5 personas las que mayormente están posteando y están dando soluciones. Entonces, bueno, tienes que competir con una competencia sana, porque realmente es saber que no eres el dueño tú solo de la solución, sino que hay soluciones que ya han sido atendidas por otros ingenieros y básicamente es indicarle a la persona, mira, por acá puedes solucionar las fallas que tengas. Y es reconocer también que no eres tú el dueño de esa solución, sino que en algún otro momento algún ingeniero logró darle solución a esa inquietud que presentaste tú ahí en la comunidad de Cisco. Eso quiere decir, Javier, que desde, vamos a hablar de niveles de conocimientos. Un junior puede ser una persona VIP también, ¿no? Sí, fíjense, hay un junior que es VIP, bueno, no, ya no es junior, pero comenzó como junior y aún se mantiene allí y está todavía posicionado dentro del top 10 de los especialistas, porque Cisco también va posicionando a medida que vas dando solución, vas escalando y está allí posicionado, realmente una persona junior con intenciones y con capacidad de solventar problemas, eso es lo que se basa en nuestro trabajo, puede optar con este reconocimiento. Adicionalmente a eso hay otros premios como el Spotify Awards, que son personas que brindan soluciones destacadas a lo largo del artículos, año. Artículos, ¿no? Hay varios títulos, es correcto. No, y son yo justo estaba hablando aquí con la Community Manager y mando un saludo para Gabriela, que yo tengo 3 Spotify Awards. Perfecto. Y escribo artículos, ¿no? También. Ahora he parado un poco por el proyecto este del podcast, pero tengo intenciones de retomarlo en el 2023, ¿no? Y lo interesante, no sé si tú también piensas así, es que cuando tú aprendes alguna nueva solución o alguna falla que tienes en tu red y lo compartes, lo haces de tal manera que tú quieres que alguien te hubiese explicado así, ¿no? O sea, detalladamente,
y lo más interesante es que tú aprendes más. Aprendes mucho más, es correcto. Enseñando aprendes mucho más. Yo llego a este mundo realmente haciendo una pregunta. Comencé en la comunidad de Cisco haciendo una pregunta, la cual, bueno, me respondieron muy, muy bien. Y de allí fue donde dije, wow, yo también puedo responder. Yo también puedo brindar conocimiento. Y bueno, tomé la iniciativa y empecé a dar respuesta de diferentes soluciones. Y bueno, hoy en día estoy acá compartiendo con ustedes. Sigo participando en la comunidad de Cisco. Sigo brindando información de calidad. Sigo buscando, que esto es básicamente buscando todos los días información para poder dar respuesta a las soluciones. En eso se basa nuestro trabajo, brindar soluciones. Javier, pero ¿qué le falta a nuestra comunidad para tener más motivación? ¿O es un miedo? ¿Es un egoísmo? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no nos atrevemos a escribir más en español? Porque sí. Si tú miras en inglés, pucha, la diferencia es enorme, ¿no? Fíjate, yo creo que es miedo de las personas o algunos desconocimientos, porque realmente tú brindas o haces una solicitud por allí y te garantizo que podrías conseguir respuestas mucho más rápidas que haciendo un ticket al centro de asistencia, okay, del vendor. Hay soluciones que son sencillas, hay soluciones que son complicadas, incluso tienes la oportunidad de crear un chat privado con algún especialista. A mí me ha tocado de manera particular, bueno, me han contactado para ciertas soluciones, las cuales he podido solventar de manera privada, sin necesidad de estar en los foros públicos, ¿okay? Pero yo creo que lo primordial es que las personas allí realmente puedan introducir sus inquietudes, que puedan realmente tomar eso como una herramienta adicional al centro de asistencia del vendedor. Claro, porque tenemos un temor pensando que si repasamos nuestras informaciones o nuestros conocimientos, el compañero no puede quitar en todo caso el trabajo, ¿no? Y yo, ¿tú qué piensas de eso? Yo pienso que esa es la manera de pensar tradicional, ¿ok? En la cual pensábamos que si yo le brindo conocimiento a un compañero, ese compañero me va a quitar el trabajo. Y realmente pienso que no debe ser así, y no es así. Ninguno de tus compañeros es competencia para ti, sin que suene arrogante. Tú eres tu propia competencia. Tus compañeros son su propia competencia, ¿ok? Mientras más brinde conocimiento, mayor oportunidad tendrás de aprender. Y como lo dije, yo llegué a este mundo gracias a un grupo de compañeros. Por aquí me saludaron unos cuantos, y lo cual estoy muy agradecido. Me brindaron ese granito de conocimiento que en ese momento yo no tenía. Y al recibir ese apoyo de ellos, se me da la oportunidad hoy en día de brindar conocimiento a lo poquito que sé. Porque todavía sé que me falta muchísimo por aprender, pero puedo aportar un poquito de ese conocimiento al junior, a la persona que nos oye. Es como una cadena de favores, ¿no? Sí, es así. Entonces, si tú mantienes esa línea, o sea, o buscas a la persona a quien transmitir, esa persona también va a hacer lo mismo para otra persona, ¿no? Y es una manera de crecer, rápida, de manera de que el equipo se sienta compenetrado, de que pueda solventar mucho más rápido. Realmente nuestra razón de ser es garantizar el negocio para la empresa o la organización que trabajemos. Y si nosotros manejamos una comunicación efectiva creando especialistas de alto desempeño, realmente los tiempos de respuesta frente a una eventualidad van a ser mucho más cortos. Claro, porque el mérito no es de una persona, sino del grupo o del equipo de trabajo, es así. Siempre va a sobresalir uno más que otro, eso es. Eso es normal, eso es nuestra para todo, ¿no? Correcto. Y por eso, cada quien que haga su trabajo y mantener la comunicación efectiva y crear, eso son unas palabras de mi jefe actual, es
crear equipos de alto desempeño que realmente den una respuesta rápida y certera al momento de cualquier eventualidad. Claro, donde a veces por cuestiones tecnológicas o por cuestiones de la vida mismo no estás presente en el trabajo, pero tienes otra persona que pueda hacer el trabajo y el rendimiento del equipo pues es el mismo, ¿no? Es así. Que no dependa 100% de una persona, sino que dependa del equipo. Claro. Pero para eso, pues, tienes que tener una... Dime. En un equipo no el mejor jugador gana solo. Ahorita que vivimos el Mundial, que realmente... Ejemplo más claro. Son todos buscando un fin común. No el mejor solo jugador solo y todos a traer, no. Si trabajamos en equipo, los resultados van a ser mucho más favorables. Y el nivel de frustración también es compartido, ¿no? Javier, porque ni todo es maravillas, ¿no? Hay cosas que realmente que vas a pasar por proyectos que en la primera no van a salir. Es correcto. En este mundo, bueno, la primera, si no, lo que conocemos y en la parte técnica, diciendo cuando resolvemos un PIN y el PIN te responde a la primera, ya son aplausos y felicitaciones, pero si el PIN no responde, bueno, hay que buscar realmente dónde está el problema. Y esto nos complica y esas frustraciones compartidas, bueno, te ayudan a no llegar con ese estrés a casa, a solventar y dejar los problemas laborales afuera. Javier, lo que veo que has tenido una oportunidad en la vida que has encontrado un grupo que realmente... está en otro nivel, ¿no? Porque no todos tienen esa oportunidad de estar con un equipo positivo, que quieran que tú también crezcas. ¿Qué consejo le darías a las personas que no tienen esta oportunidad y están en un ambiente de trabajo tóxico? Bueno, yo creo que lo primordial sería mantener una salud mental, ¿okay? Y prepararte por tu propios medios. Hoy en día la tecnología tiene mucha información, lo que desees conseguir lo puedes conseguir tan sencillamente como teclear en Google el error o el log que te esté presentando el equipo, con simplemente hacer ese tecleado allí en Google puedes conseguir la solución. Y realmente es que te enfoques en a dónde quieres llegar, que te visualices en ese futuro que quieres hacer, crees tu mapa o tu hoja de ruta de qué quieres hacer, y realmente tú eres el que defines hasta dónde puedes llegar. Bueno, aquí está el amigo Domingo que te estaba hablando ahí de tu paisano que tenemos aquí en Brasil. Un abrazo. Saludo ahí para todos los que están saludando también, que no los conozco. Hay muchas personas importantes acá en la entrevista, personas que han formado mi carrera, mi familia, están por acá escuchándome acá a los lados. Y eso es muy bonito, también eso es parte también de ese lado humano dentro de la tecnología. No todo es color de rosa, no todo es tan sencillo como que soy CCNP de la noche a la mañana o soy CCNA de la noche a la mañana. Y más allá de eso, yo pienso que una certificación no te da la calidad humana que nosotros necesitamos, porque a veces una persona dice, no, yo soy CCNP, yo soy CCIE, pero no te brinda conocimiento, no te brinda ese calor humano que necesitamos y realmente no te da un aporte positivo para lograr lo que quieres en tu vida. Arrogancia, ¿no? Arrogancia y falta de empatía, ¿no? Sí, se vive pero mucho en este mundo. Se vive mucho en este mundo la falta de empatía. Justamente esa arrogancia se vive mucho. Y yo considero que lo primordial es eso. Bueno, si no sabemos algo, decir, mira, no lo sé, puedo buscar la solución, dame tiempo de poder preparar el material para poder solventar esto. No creer que te la sabes toda. A medida que estudias, exactamente, a medida que vas adquiriendo conocimiento, te das cuenta que realmente no sabes nada. Y mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes un poco nada. Y te haces una pregunta y tú piensas, wow, no, sí, esto lo vi, lo leí, pero
quizás tenga la respuesta al momento, pero en cada momento te das cuenta que este universo es muy amplio. Y realmente nosotros, bueno, somos como un universo. Y cualquiera puede tener más conocimiento que tú, cualquiera puede tener menos conocimiento que tú, pero eso no lo hace más o menos persona. Todos somos personas, todos tenemos que recibir el mismo trato, desde la persona que barre hasta la persona que está en alta gerencia, sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que eso es la parte humana que nos hace más grande. No sé si te ha pasado, Javier, que a veces estás con un problema así y no consigues, estás bloqueado, pides ayuda y no te salen las cosas como son. Y tal vez está pasando a la persona que hace la limpieza ahí o cualquier tipo de persona que no tiene nada a ver con tu carrera, que no conoce nada y haces un buen día, ¿cómo estás? ¿Te ha ido el día? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y la otra persona te responde y en esa respuesta que no tiene nada que ver con la tecnología sale la solución. ¿Te ha pasado eso? Sí, es salirse del problema. Realmente es, yo creo que lo primordial es cuando veas que no consigues la solución, es salte del problema, velo desde otro punto de vista y a veces esas pequeñas cosas te crean un clip, te crean una chispa que tú dices, ah, wow, por aquí está la solución. Y a veces, bueno, descansando en casa también te dan esos chispazos de brillantez que dices, wow, aquí puede estar la solución. Y es eso, salte del problema cuando no puedas conseguirlo, salte del problema y velo desde otra perspectiva. Y esa es una de las ventajas de enseñar, que las personas que están a tu alrededor ven las preguntas desde otro punto de vista al cual no la ves tú. Y eso te brinda también, te brinda actualización, te brinda capacidad de respuesta y te ayuda a pensar de manera diferente a la cual tú estás acostumbrado a pensar. Yo te veo muy así empoderado. ¿Cuál es tu fuente de inspiración para seguir esa trayectoria profesional que veo que estábamos conversando en off que habías hecho muchas certificaciones dentro de la plataforma de Cisco? Sí, bueno, yo tengo actualmente 41 certificaciones, tres de ellas profesional. Realmente fue un arduo trabajo, no fue de la noche a la mañana, pero yo sé que cualquiera lo puede lograr. Lo único que necesitamos es disciplina, constancia, dedicación. Y esa fuente de inspiración, bueno, es la familia, siempre es la familia, siempre es tus ganas de superarte, siempre es esa de pensar más allá, siempre es tener la mente enfocada en lo que quieres hacer. Y no todo es fácil, porque es mentira que todos los exámenes los ha pasado, los he pasado a la primera. Hay exámenes que son necesarios repetir. Hay decisiones que debes tomar, hay decisiones que debes aplazar, enfocarte en que quería hacer algo hoy, pero realmente no se dio la oportunidad de hacerlo hoy, sino que tenemos que posponerlo. Y esa es parte de nuestro lado humano, que no todo es lo que parece ni todo es como tú quieres que sea. Realmente es como la vida te lo presente y cómo tú afrontes esa eventualidad. Y esa, yo creo que la mayor fuente de inspiración es mantener tu mente fresca, enfocada en lo que quieres. Entiendo. Pero estamos viviendo una era de inmediatismo total, donde las personas quieren que en 3 meses ya ser junior, en 6 quieren ser pleno y en 1 año quieren ser senior y con CCIE y ganando un salario pues absurdo, ¿no? Todo es posible dependiendo del grado de dedicación que le coloques. Hay personas que son fuera de la curva. Y por ahí, va mi pregunta, ¿no? ¿Tú te comparabas con tus colegas o siempre has seguido tu línea, tu propia trayectoria? Fíjate, realmente no me comparaba con mis colegas. Tuve, como dije, la oportunidad de estar con un grupo de trabajo que me brindó la oportunidad de aprender. Ellos estaban y yo los veía así, hoy en día los veo,
que estaban por encima del nivel que yo tenía en ese momento, en el cual aterricé en esa área. Fueron parte del proceso de inspiración de cómo solventaban los problemas. Fueron parte del proceso de inspiración de cómo afrontaron para que yo tomara la certificación. Realmente tenía poco conocimiento en ese momento del área. No es compararse con tus compañeros. Creo que esa no es la manera correcta. Es compararte contigo mismo. Es buscar una fuente de inspiración a la cual quieras ser. Si quieres ser 13 CIE, si quieres ser 12 CIE, si quieres, pero antes de todo eso, yo pienso que es primordial ser una buena persona. Y eso te brinda mayor calidad, te brinda mayor oportunidades de que las personas se sientan bien atendidas, a que tú, por un conocimiento que tienes, trates mal a cualquier cliente que venga a atenderte, a cualquier persona que venga a hacerte una pregunta, porque simplemente tengo la certificación más alta que existe, tengo el nivel académico más alto que existe. Eso no te hace una buena persona. Soberbia. Te hace una buena persona. Es justamente la calidad humana que tengas, la calidad de poder brindar a las personas ese poquito de conocimiento que tienes, tratar a las personas como se deben, sin necesidad de mirar a ninguno por encima del hombro. Creo que eso es lo primordial. Entonces no te compares con nadie, tú eres único en este mundo y claro, con eso, bueno, puedes conseguir lo que quieras. Y las personas, Javier, te van a tratar por la forma que tú eres, ¿no? Él no está atrás de tus títulos y todas cosas, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica, ¿no? En lectura técnica y el día a día, pues, nuestro empleo es nuestra segunda familia, ¿no? Es así nuestro empleo. Bueno, a ver, algunos que estamos en este mundo compartimos mucho más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Nosotros que estamos en el área TI, que tenemos que hacer es tomar soluciones fuera del horario laboral, porque no podemos impactar el negocio, duramos mucho más tiempo en el trabajo que en la casa. Sacrificios, ¿no? Que la familia tiene que realmente a veces no entiende, ¿no? Pero es que es una parte vital. El área de TI el día de hoy es el corazón de todo, ¿no? Sí. Sin TI no hay nada. Sí, y con la pandemia nos obligó a evolucionar y a crecer mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Realmente fue un salto gigantesco la pandemia. Nos ayudó a crecer y a pensar de manera diferente también a los de TI. Creo que esta pandemia ablandó muchos corazones. Había muchas personas que la arrogancia y ese ego te hacían pensar de manera diferente. Llegó la pandemia y, bueno, nos volvió mucho más humanos. Nos dio la capacidad de poder interactuar tú estando allá en otro país, acá conmigo. Esto no se veía antes de pandemia. Y realmente, bueno, esto es las bondades de la tecnología que nos permite compartir sano y conocer un poquito más qué hay allá detrás de esa persona. Sabemos que la pandemia tuvo también su lado triste, ¿no? Pérdida de amigos, de familiares. Y salvaguardando eso, ¿qué pro y contras trajo en tu trabajo la pandemia? Bueno, realmente la pandemia fue una explosión social para todo el mundo. Realmente no fue solamente en el trabajo, nos obligó a reinventarnos muchas áreas que no eran netamente de TI, se vieron impactadas porque algunas compañías no pensaron que eran parte del negocio, se vivió la disminución de gastos, la disminución de costos, y realmente, bueno, impactó bastante el mundo como lo conocemos hoy. Y esta pandemia nos ayudó a brindar esa hermandad y tener ese contacto con personas fuera de una sala, porque anteriormente, bueno, antes de la pandemia todas las reuniones eran en una sala de conferencia, en una sala de estudio. Hoy en día, bueno, la tecnología nos ayudó a poder compartir y poder, a poder evolucionar de manera positiva los métodos tradicionales acostumbrados.
Interesante. ¿Cuándo Javier se da cuenta que tener un networking es importante? ¿Y qué hacer para aquellos que no tienen un networking? Wow, ¿cuándo Javier se da que un networking es importante? Yo tuve la oportunidad de como dije y siempre lo digo, de sacar el CCNA gracias a un grupo de expertos que me ayudaron en ese momento. Y salí de esa organización con un CCNA, llegando a la organización donde estoy actualmente. Sin embargo, bueno, no todo es color de rosa. Allí estaba con otros compañeros que también son muy talentosos. Y yo era CCNA, pero no tenía la capacidad técnica que tenían ellos en ese momento, sin una certificación. Mi jefe actual, okay, me da la oportunidad de entrar en un método de estudio continuo de Cisco, donde, bueno, tenía la capacidad de estudiar de manera continua toda la carrera completa de Cisco, networking, collaboration, security, service provider, WebEx, y allí tomé el roadmap y ahí me doy cuenta de los cambios que me da la vida. Empiezo a interactuar en la comunidad de Cisco, veo que puedo brindar conocimiento de calidad que pueda ayudar a las personas a solventar de manera rápida, y ahí me doy cuenta que realmente es necesario ese plus en el work. Allí decido tomar el examen de Encore, Cisco, totalmente en inglés, para las personas que, bueno, deseen tomar este rumbo, es solamente en inglés. Fue una preparación de 4 meses, aproximadamente entre 11 y 12 horas de estudio diarias, con descanso de intervalo. Aproveché la pandemia justamente para ese plus de estudiar. Tomé el examen, logré aprobar con 862 puntos. La ponderación mínima era 828, estuve por allí. Y aún así, bueno, decido que ahora viene la parte de especialización. Tomo la especialización, esa sí logro aprobarla con 963 puntos. Realmente una o dos preguntas malas nada más de las 1000. Estuve a punto de llegar a los 1000 de 1000. Y ahí, bueno, se me da la oportunidad en la organización de avanzar al área de networking, porque realmente pertenecía al área de collaboration. Entro en el área de networking y hoy en día estoy ahí como el especialista 4 de telecomunicaciones, ahí en la organización. Y de verdad que las personas que tengan la oportunidad de tomar el networking o que les guste, háganlo, porque sí te brinda capacidades de respuesta mucho más rápidas, sí te brinda un mejor estatus, te ayuda por lo menos en esa hoja de vida. Si deseas salir fuera de Venezuela, las personas que están fuera de Venezuela tienen oportunidades laborales tomando estas certificaciones. Son certificaciones internacionales que no necesitan ningún tipo de validación en otro país, sino que con tu badge puedes definir que realmente eres SNP. Y Javier, ¿y los contactos de las personas? ¿Cómo es que comenzaste tú a conocer más personas? ¿Utilizaste herramientas? ¿Cómo es que llegaste tú a Cisco, por ejemplo, ¿no? A la comunidad de Cisco. Sí, yo llego a la comunidad de Cisco, tenía una compañera que se llama Susan Mueller, ella era mi entrenadora de carrera de Cisco, un método de estudio bastante alto, ¿okay? Realmente muy, muy alto el método de estudio. Me contacta, ella me indica que participara en la comunidad de Cisco. Empiezo a participar en la comunidad de Cisco y ahí me contacta mi community manager, que aprovecho de mandarle un saludo a Hilda Arteaga, ¿okay? Muy buena. Para Hilda. Hilda me contacta y quería hacer un feedback conmigo, quería conocerme, quería saber quién era, porque había llegado de la noche a la mañana a la comunidad de Cisco ya brindando soluciones, porque yo respondía de collaboration, porque respondía de security, porque respondía de networking. Ella no había visto en la comunidad una persona que respondiera de diferentes áreas en ese momento. De verdad que muy agradecido con el apoyo que me da Hilda. Y bueno, ahí logramos establecer ese feedback y entro a la comunidad y hoy en día estoy acá. Posterior a eso, bueno, varios premios
de Cisco. Y bueno, quedé seleccionado como Cisco VIP 2022. Ya, bueno, esperando que salga la selección de Cisco VIP 2023, que salió ahorita en enero. Esperemos que con el trabajo que hicimos este año logremos estar nuevamente allí en esa selección. Claro, ahora está saliendo un listado de 50, son, ¿no? Sí, varían, a veces hay uno nuevo, aproximadamente 50 personas, correcto. Espero estar ahí. Todos esperamos estar allí, realmente, bueno, hay que ver cuántas soluciones dimos, Tommy. Le he bajado la performance por el proyecto personal. Uno de los compromisos son 750 puntos, Tommy. Entonces, ese es bastante alto. Esa ponderación es bastante alta. Y son sí, casi 150 las soluciones, puntos, ¿no? Sí, las soluciones. Sí. Y lo bueno que lo has explicado también, porque yo las primeras veces no lo entendía, ¿sabes? No entendía un poco cómo es que eran trabajadas las soluciones, ¿no? Porque, claro, sí. Yo creía que era una solución que estaba implementando. Y no, la solución es que tú ayudas a alguien a resolver el problema que él está pasando, ¿no? Esa es la comunidad, realmente. Ayudar a otro con el problema que esté pasando. Y en ese sentido de que estás hablando de estudios, ¿cómo haces para no perder el enfoque, el foco de los estudios? Hay que ser disciplinado. Porque tú estás así. Yo pienso que hay que ser disciplinado y ya tener focalizado lo que vas a hacer. Y realmente, bueno, a veces tomo 5, 10, 15 minutos y me pongo a leer cualquier tema que tenga pendiente, llego a la casa. A veces tomo mis vacaciones, o sea, tomo unas vacaciones de estudio realmente, 30 días, 20, 40 días, porque eso es necesario también. Hay que pausar. Pausar es bueno. En familia. Pero ya después en lo que yo tengo un switch aquí, que activo mi switch y me pongo en modo estudio y son las 12, 11 de la noche y realmente hasta esa hora todavía estoy estudiando. Y me ha ayudado, pues me ha ayudado esa disciplina de estudio. Me ha brindado mis frutos al momento de tomar el examen. Javier, ¿por cuántas empresas ya has pasado? ¿Recuerdas? Fíjate, yo sí recuerdo. Yo tengo 36 años y realmente he pasado por dos empresas, nada más. Hoy en día tengo 5 años, voy para 5 años en julio del 2023 para la organización en la cual estoy y duré 11 años en la organización anterior. Realmente esas son las dos líneas de trabajo que he tenido. Muchas personas piensan que es mucho tiempo pertenecer a una compañía. 11 años realmente es bastante. Yo considero hoy en día que si estás escalando dentro de la organización y tienes posibilidad de hacer carrera, hazlo, ¿vale? Pero en la actualidad ve escalando y posterior a eso, si no tienes oportunidad de crecer en la organización en la que estás, busca otra organización en la cual puedas crecer. Creo que eso es lo que tenemos que tener focalizado hoy en día. Y sobre eso era mi pregunta, que ya básicamente la respondiste, ¿no? Porque ¿cuándo decides cambiar de empresa? Bueno, parte de tu respuesta es que ya no tenías más desafío, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otros factores hicieron a que tú digas, no, creo que aquí se cerró el ciclo y ahora tengo que ir en otro? Sí, bueno, fíjate, en Venezuela se vivió una situación muy, muy triste entre los años 2017 y finales del 2016. Hubo un bajón económico muy grande en Venezuela, ¿ok? Lo cual, bueno, ciertas situaciones políticas que no valen al caso mencionar hoy en día, ¿ok? Nos vieron obligados a evolucionar. Gracias a Dios, en la compañía en la que estoy actualmente, yo acababa de certificarme, hice una actualización y en ese momento era una página que se llamaba Boomerang, yo creo que no existe. Todos los especialistas de Cisco tenían, ¿no? Sí, ellos, sí, lo conozco. Entonces, bueno, ellos me contactaron por allí, estaba recién certificado.
tuve la oportunidad de ingresar allí, entro a trabajar allí en esa organización. Lamentablemente, la misma situación política que está viviendo el país, la organización es intervenida, ¿ok? Y wow, bueno, gracias a Dios logró solventar y aquí estamos. Y esa ha sido la evolución desde salir de una empresa pública y fue una empresa privada, una empresa que hoy en día, bueno, una empresa muy buena, está posicionada muy bien acá en Venezuela, creo, es el banco más grande de Venezuela. Las personas que están acá, bueno, saben qué organización estoy mencionando, porque es realmente es una organización muy grande con tecnología de punta. Realmente su enfoque fundamental es la tecnología y nos brinda a nosotros como especialistas capacidades de seguir escalando y seguir evolucionando. Qué bueno, me alegro que sigas creciendo, ¿no? Si te das cuenta, el día de hoy hay maneras de poder entrar al mercado de trabajo, ¿no? Llámese terminar mi facultad o mi universidad y recién comenzar el ambiente de trabajo, o coger un curso de muchos fabricantes, Cisco, Amazon, Checkpoint, y por ahí va la cosa, ¿no? Tenemos contenidos gratuitos en el cual nos da la facilidad de poder también ya ir directamente a un trabajo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación? Fíjate, hace poco, casualidad, estaba con unos colegas comentando eso justamente. Yo hoy en día lo haría diferente como lo hice. Yo saqué primero la ingeniería, duré unos cuantos años sacando la ingeniería, y posterior a eso busqué el área en la cual estoy. Yo hoy en día, con la experiencia que tengo, lo haría diferente. Yo primero tomaría un canal de certificación de cualquier vendor en el cual quiera participar, bien sea si quiero base de datos, bien sea ahora con SQL, MySQL, cualquiera de ellos, si quiero almacenamiento en la nube, AWS, Azure, Google Cloud, cualquier ruta de certificación. Y hoy en día yo iría a lo más alto, iría a la certificación experta en cualquier vendor, ¿okay? No solamente Cisco, realmente Cisco es bastante costoso. Cisco es una solución muy costosa, no todas las organizaciones tienen capacidades para mantenerla. No todas las organizaciones. Concuerdo totalmente. No todas las organizaciones tienen el 100% de sus dispositivos Cisco, por eso te digo que yo lo haría diferente hoy en día. Yo primero ubicaría la ruta que quiero seguir, si quiero administrar base de datos, si quiero hacer aseguramiento en la nube, y buscaría la certificación experta en ese evento. Una vez que, mira, por aquí tengo uno de mis compañeros mandando un saludo a Daniel, que también fue parte fundamental allí de hoy en día. ¿Okay? Yo lo haría así, haría primero la certificación, y una vez tenga la certificación nivel experta, sacaría la carrera de ingeniería. Y pienso que, bueno, cada persona piensa totalmente diferente, pero hoy en día pienso que la certificación te da la capacidad de enfrentar el mercado laboral de manera directa, mientras que la universidad te enseña bastante también, porque es necesario la universidad, ¿okay? Pero la universidad no te da la capacidad técnica ni la calidad adecuada para tú enfrentarte a un mercado laboral bastante competitivo. La realidad es diferente a la expectativa que se quiere de una universidad. Es así. Yo hoy en día, como lo indiqué, bueno, yo hoy en día empezaría por una certificación experta, o buscaría la manera de llegar a una certificación experta o lo más cerca posible. Me enfrentaría ahí al mercado laboral ya teniendo una rama especializada, porque tenemos en el mundo de TI muchas vertientes, muchas maneras de poder decidir por cuál quiero ir. Y una vez que tenga ya esa certificación, entraría en el mundo de la universidad. Hoy en día yo lo haría así. No, cada uno tiene, su manera de pensar. Quizás otra persona diría, no, yo preferiría
comenzar por la ingeniería. Yo lo hice así y hoy en día sé que quizás me hubiese ido mejor comenzando con la certificación experta. Claro, porque lo que la gente no se da cuenta es que falta mano de obra. Falta mano de obra, correcto. Entonces, ese factor hace determinante aquí alguien que está conociendo Multivendor, no voy a hablar de una marca específica. Sí, es Multivendor. Puedas estar tú capacitado para poder ir a varios niveles, ¿no? Depende a dónde estás siendo, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta va, ¿no? Ok, Javier está trabajando ahora, está queriendo hacer un CCIE. ¿Cuándo un profesional piensa si tengo que invertir? Porque con todas las herramientas que tengo aquí a mi alrededor no da. Tengo que invertir en comprar o un equipamiento o alquilar unos racks para poder ir al siguiente nivel. Bueno, eso es necesario. Realmente la mejor inversión que puedes hacer eres tú mismo. Realmente pienso que invertir en la educación no es dinero gastado. Y eso es necesario. Si tienes la oportunidad de conseguir vouchers de descuento, si tienes la oportunidad de presentar los exámenes de certificación sin gastar ni medio, bueno, aprovecha esa oportunidad, pero prepárate bien. Yo pienso que realmente es necesario invertir en tu estudio, es necesario invertir en esas horas de trasnocho estudiando, es necesario alquilar un laboratorio o montar tu laboratorio virtualizado, porque cuando vayas a enfrentarte al mundo comercial, tienes que demostrar realmente cuáles son tus capacidades. Y si no te enfrentas al monstruo que vas a dominar, no vas a poder conseguir doblegarlo. Entonces es muy importante que inviertas en ti y que no veas esas certificaciones como un gasto más. No, es una inversión y realmente, bueno, traten lo posible de no dejarlas vencer, traten lo posible de mantenerte actualizado. Si no te actualizas hoy, en el año 2025 vas a estar totalmente obsoleto. Y eso es importante que lo tengamos claro ahorita nosotros los del mundo de TI. Eso es necesario. Tenemos que invertir en nuestro estudio y eso es necesario. No hay otra, ¿no? ¿Cuándo o cómo identificas tú, Javier, que estás entrando en la zona de confort? Yo, bueno, ahorita no estoy en la zona de confort. De verdad que me apasiona. No, pero ya has pasado, supongo que ya has tenido esa sensación, ¿no? Porque sí, creo que... cuando sientas que ya no estás haciendo nada, estás en la zona de confort. Pero ojo, es como lo veas, porque como dije, en nuestro mundo es mucha diversidad. Quizás para una persona su zona de confort es que llegué al nivel máximo de especialista, claro, y puedo compartir con mi familia, puedo ir a la playa, puedo tener home office, puedo... Eso también, o sea, depende de la diversidad de cada quien. Y si me lo preguntas a mí, ya cuando te sientas en la zona de confort, muévete, porque no estás aprendiendo nada. Entonces, si te puedes salir de tu zona de confort, salgas. ¿Cuándo Javier se siente que está en su zona de confort? Cuando ve que ya no está aprendiendo nada y que realmente no le apasiona ir a hacer lo que le gusta. Esa es ya tu zona de confort. Y creo que es destructiva. Para muchas personas es destructiva. Si tienes la oportunidad de estar en tu zona, en la zona que te gusta, pues llegar al tope, porque algunas personas no es la zona de confort, sino el tope. Ya yo llegué al tope que tenía visualizado, pero ahora puedo compartir con mi familia, ahora puedo cubrir mis gastos, ahora tengo la oportunidad de mejorar mi calidad de vida y te quieres quedar allí, no hay problema, porque eso es lo bonito de la diversidad del mundo. Pero si te sientes que no estás aprendiendo nada, muévete porque es necesario el cambio. ¿Javier se mueve conforme las tendencias tecnológicas o tiene una pasión hacia alguna línea del networking? Fíjate, tengo la oportunidad, y de verdad que digo la oportunidad y una bendición, de trabajar para una organización muy grande que se mueve constantemente en,
en el mundo tecnológico. Nosotros sí tenemos una infraestructura muy grande de un vendor en particular que es Cisco, y tengo la oportunidad de ir con ellos actualizándome constante. Ahorita estamos trabajando en networking basado en software, hemos trabajado en automatización y nos hemos dado cuenta que es necesario agilizar los tiempos de respuesta, los tiempos de despliegue frente a cualquier proyecto y que es necesario, ¿eh?, para el mundo especializado seguir evolucionando. Y bueno, de la mano del fabricante, de la mano del partner, esto nos brinda calidad y nos brinda necesidad evolutiva para afrontar cualquier eventualidad que tengamos enfrente. Mira tú, pues, Javier, ¿qué necesita para o qué le hace llegar más rápido a sus objetivos? Yo creo que lo primordial es la disciplina, ¿okay? La disciplina tarde o temprano, lo dicen los japoneses, que la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia y igual vence al talento. Una persona puede nacer con talento y lo aplicamos mucho al deporte. Una persona puede nacer con talento, pero una persona disciplinada, una persona enfocada puede vencer a ese jugador talentoso siempre y cuando tenga la disciplina constante para llegar a la meta que se propuso. Eso es el factor fundamental, netamente la disciplina. Eso tarde o temprano vence cualquier obstáculo. Disciplina, voluntad, ¿no? Vence al talento. Sí, bueno, es parte concuerdo. De no rendirse. Sí. Porque este camino es, no es solo color de rosa, no es que al primer intento vas a lograr tu cometido, ¿no? A veces tienes que, bueno, muchas veces fallamos en el primer intento, muchas veces fallamos en el segundo. Y si no estás focalizado, vas a dejar todo allí y no vas a seguir creciendo. Entonces, no rendirte y mantener esa disciplina constante. Claro, porque caer hace parte del juego, ¿no, Javier? La cuestión es saber levantarse, ¿no? Y tener las personas que te dan esa mano ayuda, ¿no? Y estábamos conversando en interno también de tener personas positivas de tu lado, ¿no? En el cual quieran crecer y tú también debes aportar a un grupo de personas en el cual estás tú mentalizándote para un certificado, para un nuevo proyecto, para un nuevo trabajo y todas esas cosas, ¿no? Ser parte del juego, ¿no? Para poder tener un crecimiento también personal, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas personas que realmente las caídas nos ayudan a la madurez, nos ayudan a tomar una decisión más adelante acertada. Y si tienes la oportunidad de no caer, si tienes la oportunidad de no pasar por una situación incómoda o de no caer porque ya has tenido experiencia, traten lo posible de pensar qué puede ocurrir al momento de ejecutar una acción. Porque a veces el desconocimiento genera una bola de nieve, que es una serie de situaciones que a veces se vuelven incontrolables. Entonces, si tienes la oportunidad de aprender de cualquier relato, de aprender de cualquier experiencia de tu compañero, hágalo, ¿okay? Pero en este mundo somos humanos y realmente a veces fallamos, a veces nos equivocamos en teclear un comando, a veces nos equivocamos en enviar un correo, y a veces una simple letra puede dañar toda la estructura de lo que estemos ejecutando en ese momento. Y a muchos nos ha pasado y nos reímos, porque a veces dos letras o tres letras en lo que conocemos el mundo de networking, en un port channel puede hacer que se caiga toda la infraestructura de red. Y ha ocasionado pérdidas. Adicionando una VLAN también, ¿eh? Sí, no, sí, adicionando una VLAN en un port channel, adicionando una VLAN. Eso nos ha pasado a todos.
Y si lo podemos aprender sin necesidad de que nos pase, sería fenomenal, no impactaríamos el negocio. Pero somos humanos y realmente siempre va a existir ese factor de falla. Hoy en día la tecnología se está basando mucho en máquinas artificiales, en machine learning, aprendizaje artificial, en software, en tareas automatizadas. Porque nosotros, lamentablemente, somos un factor de error dentro de la organización. Y a veces, por las tareas rutinarias, nos equivocamos y generamos una falla catastrófica a la organización. Y eso es demostrado, ¿no? Es demostrado 100%, realmente. Unas tareas repetitivas, consecuentes, no, mayormente generan siempre una falla. Claro, porque hablamos de las soluciones de tres jerarquías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la cual no solamente vas a tener que configurar en un equipo, ¿no? Sino en otro equipo, ¿no? Y Es correcto. en data center pues ya tenemos solamente dos jerarquías en la mayoría de las soluciones multivendor y la SDN llegó pues para facilitarnos realmente la vida, ¿no? Sí, y tenemos que evolucionar En hacia allá. cuanto menos toques la máquina, él va a estar más funcional, ¿no? O sea, toca lo justo y necesario para que sea automatizado todo, ¿no? Sí. Hoy Estábamos en día hablando en de... el mundo. Dime, Hoy dime. en día en el mundo existen muchas personas con muchas organizaciones que manejan una estructura tradicional y bueno, ya tenemos que ir evolucionando y cambiar eso basado en software, en SDN, ECD1, ECI, tecnologías que realmente faciliten el trabajo humano, que nos brinden capacidades de que sus especialistas estén enfocados a proyectos. Y no al monitoreo tradicional de las redes, porque realmente ya las redes son muy cambiantes hoy en día. Necesitan agilidad adaptativa, necesitan capacidad de evolución rápida y constante, porque el negocio así lo requiere. Anteriormente un proyecto se tardaba 2 años, 3 años en salir. Hoy en día un proyecto de 3 meses es un proyecto a largo plazo. O sea, tenemos que tratar en lo posible de sacar. Es que es dinero, básicamente, ¿no? Sí, Y el es negocio se mueve correcto. con dinero. El negocio se mueve con Es tu dinero. salario, es dinero. Tu salario es dinero. Tu tiempo es dinero, Dinero. realmente. Entonces, todo se mueve por dinero. Has Lamentablemente, tocado sí. un asunto bien, bien, bien bacán, ¿eh? El Circo Live 2019. El tiempo. A veces nosotros como profesionales no avaliamos ese sentido, ¿no? La valorización que debemos darle al tiempo. ¿Cómo colocarle o cómo saber que una hora de mi tiempo vale, hablando fríamente así en dinero, ¿no? X dinero. ¿Cómo pondero yo la hora de capacidad profesional, intelectual, ese valor? ¿Tú tienes más o menos una idea cómo lo haces tú? Fíjate, eso depende del mercado laboral, ¿okay? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, nosotros competimos contra los indios, los hindúes, que algunas personas le dicen hindúes, ¿okay? Contra los hindúes. Ellos tienen una mano de obra muy, muy barata. Tienen capacidad técnica Y alta. son una máquina Son una máquina brutal. laboral, es correcto. Entonces, Es como te brutal. indico, todo depende del espacio-tiempo y el lugar, o el espacio geográfico donde te encuentres. Y en función de eso, tú tienes que sondear el mercado y saber cuánto es el valor de una hora, dependiendo de la geolocalización o del espacio geográfico donde te encuentres. Si vas a competir contra los hindúes, tienes que bajar mucho tu costo de hora profesional, porque ellos tienen abarrotado el mercado, en soluciones TI y competimos contra ellos y Es que realmente. es una población inmensa también, Javier. Y ellos realmente o son los mejores o quedan para atrás de Es todos esos así. millones de personas que tienen.
Bueno, y tienen muy buena capacidad de estudio, tienen capacidad de adaptación de diferentes idiomas. Y hoy en día, anteriormente era un plus, nosotros que somos de habla hispana, decíamos, no, el inglés no es necesario. Y vivíamos con eso, no, el inglés sí es necesario. Y si tienes la oportunidad de si estás formando a alguien, inculcarle que aprenda el idioma inglés, es necesario. Ya el Ya día no de es hoy una es parte. competencia. Ya no es ni siquiera un valor adicional, sino No, no es que un plus. ya no es un plus. El No, es plus es necesario. ya hablar otro, hablar francés, alemán, no sé qué, pero ya no es ya una cosa de esas, ¿no? Si tienes la oportunidad de aprender, hágalo. Realmente no es un plus. Ahorita es parte de las cualidades. Técnica para estar de manera competitiva en el mercado. Y siguiendo la línea de los estudios, Javier, tú sabes que el marketing, pues, es una cosa absurda, ¿no? Conviértete rico en 5 meses y este es el secreto, ¿no? El famoso libro ahí, ¿no? ¿Cómo filtro o cómo hago yo para elegir? Por ejemplo, quiero entrar en tu área, ¿no? Enterprise. ¿Cómo yo elijo el curso necesario para que mañana más tarde? Estoy hablando de un estudiante promedio que no es fuera de la curva, o sea, es un estudiante que le toma un poco el aprendizado, ¿no? Así como yo, por ejemplo, ¿no? Que tengo que ver y rever, y si yo no escribo, no aprendo. Entonces, ese es mi método, ¿no? Fíjate, yo pienso que es necesario que como estudiante te focalices primero. ¿Qué quieres hacer? El mundo de TI es muy grande. ¿Ok? Y ver qué vendors marca la pauta. ¿Ok? Por ejemplo, si te vas a focalizar en networking, la pauta la marca Cisco. Pero eso no quiere decir que debas estudiar solamente Cisco. Puedes estudiar Huawei, puedes estudiar diferentes Jennifer. vendors. Juniper, exactamente, puedes estudiar Fortinet, porque Fortinet también tiene una línea de networking que no es muy conocida, pero también. Y Entonces, es focalízate barata. y barato, muy económico y tiene muy buenas soluciones. Entonces, focalízate primero, ¿cuál es el vendor que marca la pauta? Ese sería el estándar. ¿Qué vendor marca la pauta? ¿En networking lo marca Cisco? Ok, lo marca Cisco, pero ¿todas las compañías tienen Cisco? No. Entonces, en el mercado laboral, ¿cuál tiene mayor oferta? Digamos que es Huawei. Ah, entonces, ya ese sería un punto allí a tildar en esa lista de decir, ah, bueno, Huawei tiene un campo laboral muy alto o Fortinet tiene un campo laboral muy alto. Si me voy al área de seguridad, iríamos allá y Cisco no está de primero. Ya hay soluciones como Palo Alto, como Checkpoint. Fortinet, Checkpoint, Watchword. Soluciones de diferentes vendors que están allí a la par de seguridad. Entonces, igual, focalízate qué vendor marca la pauta. Él es el que marca la pauta, es el que da el estándar. En función de eso, estudia, pero selecciona cuál vendor tiene mayor campo para trabajar, mayor campo laboral, mayor campo económico. ¿Cuál me va a retribuir ese estudio de manera más rápida? ¿Cuál me va a dar mejor capacidad económica? Porque dependiendo del vendor, va a ser mucho más cara una certificación o no. Entonces, hay soluciones de vendor que tienen un campo laboral bastante alto, que son económicas, las certificaciones. Entonces, ve quién es el que marca el estándar. Y en función de eso, también algo muy importante que no había mencionado es lo que te gusta. Que eso juega un factor muy, muy importante. Si a ti te gusta seguridad, estudia seguridad, no estudies networking. Si a ti te gusta balanceo de carga, una parte también del networking, haz balanceo de carga. Si te gusta solamente networking, haz networking. Si te gusta base de datos, haz base de datos, pero haz lo que te guste. No estudies por estudiar, porque tarde o temprano terminarás aburrido.
y no completarás esa línea de estudio, ni verás las retribuciones económicas que todos deseamos, porque realmente todos deseamos hoy en día tener un ingreso bastante alto, pero todo va a necesitar un compromiso y realmente yo digo que el compromiso es a que hagas lo que te gusta. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cantar, canta. Y realmente no vas a tener que trabajar. Yo amo mi trabajo, me encanta lo que hago. Pero a las personas que están comenzando, haga realmente lo que les gusta. No estudies por satisfacer el capricho de tus padres. No estudies por satisfacer el capricho de tu pareja. Sino haz lo que te guste. Yo creo que eso es lo primordial. Es que el día de hoy, pues, hay un boom de felicidad y es el salario, ¿no? O sea, el salario, y muchas personas se equivocan y preguntan siempre, ¿no? Oye, tú eres SNP, ¿y cuánto estás ganando? O sea, lo primero, ¿no? Pero lo primero es lo que dices tú, ¿no? Sin pasión, no hay nada. Y el dinero... Antes decía, yo escuchaba así, no, el dinero es consecuencia, y no entendía eso, ¿no? Pero el día de hoy, pues, que estoy haciendo una línea de carrera, me doy cuenta que él viene solo, ¿no? Solamente que tú tienes que esforzarte y tener foco hacia dónde quieres llegar. Y si tu objetivo es muy largo o es muy amplio, lo que tienes que hacer es seccionar él. Porque, ¿qué pasa? A mayor tiempo y con la inmediatismo que vivimos, la persona la ve larga y se frustra. Es como ir al gimnasio, ¿no? El gimnasio tú vas a tener, de aquí un año vas a ver algo en tu cuerpo y eso es. En cambio, tú 2 meses, estoy cargando 50 kilos, 80 kilos y ves que tu cuerpo está como Shaggy ahí de Scooby-Doo. Y desistes, ¿no? Y infelizmente así es la carrera, ¿no? Si no eliges así lo que tú realmente amas, pues estás mal, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos muchas personas que son influencers, que generan dinero bastante rápido y les gusta. Pero no es lo común, ¿no? No es lo común. No es lo común, pero haz lo común. Haz lo que te guste realmente. No hagas lo común, no hagas lo que todo hace. Ve que realmente te brinda ese grado de satisfacción y hazlo. No hagas cualquier cosa por hacerla, porque realmente no, ahí sí vas a tener que trabajar y te vas a conseguir que un día te vas a levantar y no vas a querer ir a enfrentarte a ese mercado laboral, porque realmente no quiero pararme. Y la otra, diversifícate, y si puedes diversificarte, y bueno, hoy soy profesional en Cisco, hoy soy profesional en Huawei, hoy soy profesional en Juniper, tienes capacidad de crear tu propia empresa, allí vas a tener ese plus que realmente te brinda satisfacción más adelante. Javier, ¿tú crees que el CCNA es la base para el networking? ¿Recomendarías tú? Sí, yo recomendaría que para todas las personas, para security, para networking, que estudien CCNA. Hoy en día Cisco, si hablamos del vendor Cisco, no es necesario que seas CCNA para ser CCNP, pero te da una base fundamental, ¿ok? Y te da una base que nadie quiere hacer, Javier, las bases. Sí, todos quieren colocar las manos en la masa. Voy a configurar directamente, ellos quieren, no, ¿cómo es el switch? ¿Cómo entro en la? ¿Cómo entra? Pero, por favor, aconséjanos esa parte. Y algo que he aprendido hoy en día, la teoría es necesaria, ¿okay? La teoría es muy necesaria. Nosotros a veces nos aburre, generalmente al hispano, a las personas de Latinoamérica, nos aburre mucho la teoría, pero la teoría es necesaria. La teoría te da un plus a la hora de una resolución de problemas que no te la brinda la experiencia. Y muchas veces nosotros, los que trabajamos día a día en este mundo y no tenemos la base teórica, cuando enfrentamos una solución en la cual tenemos que teorizar, no conseguimos la solución fácilmente, y realmente está allí. La base de todo es la teoría y es fundamental.
Y pega mal. Muchas veces la teoría no es como la práctica, pero es necesaria para que te dé capacidad de análisis y capacidad de resolución de problemas. Claro, colocando un ejemplo así bien básico, mismo en firewall, ¿no? Si dentro de tu red llega el tipo de firewall y te dice, oye, aquí tengo un problema en la cama, en el nivel, sería layer 7, y tú dices, layer 7, ¿qué me está hablando ese tío? Exacto, ¿no? Exacto, eso es necesario. Y muchas veces nos pasa cuando nos conseguimos una persona que es altamente técnica y nos habla en un lenguaje técnico que otro especialista de un área, digamos que de servidores, digamos que de base de datos, digamos que no maneja las capas del modelo OSI, no maneja ciencia cierta cómo funciona una sesión TCP, y realmente genera mucho choque. Y para algunos especialistas a veces suena chocante o arrogante porque dicen, no, y realmente estás hablando en un lenguaje técnico, un lenguaje que es una base, que es teoría, que es fundamental para lo que nosotros hacemos, que nosotros básicamente lo que somos es un delivery. Nosotros entregamos un paquete desde un punto A a un punto B. Eso es lo que nosotros hacemos, basándonos en seguridad, basándonos en diferentes capas. Ahí cuando hablábamos de layer, para las personas que, bueno, que no son técnicas, nosotros simplemente seccionamos todo en capas y ahí podemos ubicar más fácilmente dónde está el problema. Y si le indicamos a un especialista de otra área, le decimos, no, el problema está en capa 4, en capa 3, y el otro especialista no maneja la estructura jerárquica del modelo OSI, es bastante complicado esa comunicación. Capa. Tú sabes que yo hablo portuñol, ¿no? Capa, no me acordaba la... layer, correcto. El mejor layer. Lo mayor hispano posible, lo mayor venezolano posible, porque hay términos que son necesarios y los manejamos día a día. Okay, pero para las personas que no manejan esa parte técnica, es necesario hacer ese distintivo allí de capas. ¿Te has dado cuenta, Javier, que no hay manera cómo traducir algunas palabras técnicas? O sea, están ahí y es sagrado, o sea, es sagrado, no puedes cambiarlo porque no hay manera de explicarlo que no siendo así. Sí, hay una palabra muy común que es una troncal, una interfase troncal. Normalmente si la traducimos una interfaz de tronco, pero no podemos decirle a un compañero, mira, apágale la interfaz tronco allí. Entonces siempre es, no, apaga la interfaz trunk o es una interfaz trunk, no la toques, no la apagues. Entonces sí, hay muchas palabras que no son traducibles y por eso es que es necesario que manejemos por lo menos el lenguaje técnico a un nivel que sea entendible para nosotros, y eso es lo que nos va a ayudar también a la hora de tomar cualquier examen. Porque en las preguntas de exámenes de todos los vendors, de los diferentes fabricantes, cuando digo vendors son los fabricantes, todas las certificaciones tienen preguntas trampas. Y esto es algo que tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos la misma respuesta con tres palabras diferentes. Una que puede ser fabricante, cliente y, no sé, digamos que dispositivo. Y todo el concepto de la respuesta es la misma. Si no tienes clara esa teoría y no tienes clara cómo enfrentar las preguntas trampa, no vas a poder aprobar el examen. Es una cosa es un copy and paste del libro, básicamente. Es así. Entonces es muy importante que tengas claro los conceptos, porque por lo menos esa parte técnica, porque a la hora de enfrentarte a esas preguntas trampas que son muy natural en un examen de certificación. Y realmente ahí es donde realmente te caes. Y bueno, ves cómo los resultados no son satisfactorios, pero es esa atención al detalle que te va a dar capacidad de solventar un problema más adelante. Javier, en esta trayectoria de tu carrera, ¿las certificaciones te han ayudado a mejorar la posición donde estás hoy?
Tú. Fíjate, algo muy importante y quiero que lo sepan todos, ¿okay? El que te certifiques hoy no te hace millonario mañana. Eso es muy importante, ¿okay? Es un proceso de acciones, ¿okay? Porque el hecho de que estés certificado tampoco quiere decir que sabes todo, porque realmente te certificaste en un área particular, ¿okay? Y te brindó un plus que indicó que lograste aprobar un examen calificado por el vendedor para manejar sus dispositivos. Pero eso no te dice que puedes entrar en un dispositivo de otro fabricante y hacer la configuración tal cual como aprendiste para ese vendedor en particular. Entonces, Correcto. muy importante, la certificación no te hace millonario. Eso hay que tenerlo claro. Te brinda en función de consecuentes acciones o de acciones recurrentes después de estar certificado, sí te brinda un plus de mejora en diferentes países. ¿Ok? Sí hay unos valores ya, unos rankings que te dicen, mira, un CCNP gana tanto, un CCIE gana tanto, diferentes países. Pero hay países latinoamericanos, y hablamos ahorita, estamos hablando justamente en este idioma, en la cual el que sea certificado no te vuelve millonario, ¿okay? Te da un plus adicional, pero tienes que seguir y tienes que seguir evolucionando para ir mejorando económicamente. Pero no creas que ser CCNP hoy, mañana eres millonario, no. Y ser CCIE mañana, pasado mañana eres millonario, no. Eso no viene así. Y es un conjunto de acciones, un conjunto de toma de decisiones. Ya que eres una persona de la que estudia mucho, ¿cómo tú haces un planeamiento de estudios? Ahora que te estás focando, por ejemplo, al CCIE de Enterprise, ¿qué pasos o consejos nos das? Los consejos serían ir a la página oficial. En la página oficial hay algo que se llama el blueprint o la ruta de estudio, ¿okay? Ese blueprint lo puedes descargar, es totalmente público, cualquier persona lo puede descargar. Allí descargas y en función de eso vas a planificar tu método de estudio. Yo en lo particular estudio de manera ordenada. Es decir, yo voy desde la sesión 1 hasta la sesión 10. Hay personas que estudian de manera salteada, estudian primero la 1, la 5. Yo en lo particular lo hago de manera ordenada, siempre repasando el último capítulo estudiado. Es decir, si voy a estudiar el capítulo 2, repaso el capítulo 1. Si voy a estudiar el capítulo 3, repaso el capítulo 2 y el capítulo 1. Y de manera piramidal voy escalando y voy repasando los diferentes niveles de estudio. Eso es necesario, ¿ok? Porque si llegamos al nivel 10 y no repasamos el nivel 1, lo vamos a olvidar. Se Se te olvida. va. Entonces, lo primordial es esa ruta de estudio del fabricante, estudiar de diferentes fuentes de información. Esto también es Muy bueno. muy importante que no estudies solamente del... ¿Cuánto sugieres tú? ¿Máximo dos, tres Yo fuentes? diría que dos o tres, sí, dos o tres fuentes de estudio. No solamente material oficial, porque si estudias solamente con material oficial, tienes una posibilidad baja de poder aprobar. Vas a Correcto. tener entre un 60 y un 40% de probabilidades de aprobar estudiando con solo material oficial. Entonces, si quieres aumentar tus probabilidades de poder obtener el resultado deseado, toma dos o tres fuentes de estudio. La oficial, esa sí es obligatoria para tener la ruta de estudio. Para Y las preguntas trampas. dos adicionales que te ayuden a afianzar ese conocimiento. El día de hoy tenemos el LinkedIn como una herramienta en la cual tenemos oportunidades que las personas que buscan profesionales de nuestra área entren en contacto con nosotros. ¿Te pasa mucho que te llaman y te ofrecen un mejor salario en el cual estás? Fíjate, aquí en Venezuela, bueno, aquí en Venezuela pasa poco, pero fuera de Venezuela sí hay personas que realmente buscan por allí. Es importante tener esa red profesional, porque es una red profesional
actualizada, lo más actualizado posible, para que te contacten por allí si deseas evolucionar. Incluso tienes posibilidad de generar tu etiqueta de que estás abierto a cualquier trabajo, aun cuando trabajes para una organización. En el caso mío en particular, yo a veces coloco Open to Work para que por allí los reclutadores de diferentes organizaciones puedan contactarme para hacer actividades remotas. He tenido la oportunidad de hacer actividades fuera de Venezuela de manera remota y te brinda esa posibilidad de interactuar con reclutadores, con personas que te involucran en un proyecto sin necesidad de dejar el trabajo en el que estás actualmente. ¿Tú crees que cuando la persona entre en contacto contigo, el poder de negociación del salario es mejor? Eso depende. Como indiqué, depende de la ubicación geográfica donde estemos. Acá en Venezuela es complicado, pero si te contactan, mayormente ya ellos saben que uno como profesional va a ir a un lugar donde esté mejor económicamente. Nunca te vas a ir a un lugar por debajo del que estás. Y si te están contactando por tu perfil, es porque saben que tú tienes la capacidad, bien sea técnica o ejecutiva, para solucionar o para poder enfrentar cualquier reto que te coloque esa organización. Porque los reclutadores hacen también un estudio. Ellos chequean, mira, ven tu perfil y ven, mira, si es el perfil más acorde a lo que estoy buscando. Lo consulta con su equipo técnico y en función de eso te contactan. ¿Tú tienes amigos o contactos que te dicen, oye, qué bien que te paguen a ti los certificados, pero yo no tengo esa oportunidad y es por eso que yo no estudio? ¿Qué podríamos aconsejarle para la persona que piensa así? Hay oportunidades de estudio gratuitas. Ahorita en internet hay capacidad de adquirir conocimiento, de nutrirse de manera gratuita sin necesidad de costear un curso en una organización. Ojo, las certificaciones, la mayoría de los vendors son pagas, pero hay certificaciones también gratuitas. ¿Ok? Pero en internet hay capacidad de estudio de lo que desees. Si deseas ser CCNP, puedes ser CCNP por YouTube, puedes buscar información, puedes descargar los libros en PDF, incluso por internet, libros oficiales, libros no oficiales. Si deseas estudiar otra marca como Huawei, como Juniper, tienes capacidad de ubicar la información, de ver videos en YouTube. Esa herramienta no la teníamos hace unos cuantos años y quizás a lo mejor por eso la mente tradicional es que dice, no, yo me maté mucho estudiando y por eso no te brindo el conocimiento. Pero hoy en día la tecnología tiene la información allí y lo que hay es que saber buscar, porque tenemos un exceso de información y a veces toda la información que tenemos que limpiarla, filtrarla, y después que esté filtrada es la que vamos a tomar como adecuada para aventajarnos en el mercado laboral, porque realmente capacitarnos sí nos da ventaja en el mercado laboral. Ok, y tengo también muchas preguntas que me dice Tommy, pero ¿cómo filtro? Ya, me dices que eso, ¿no? Y hay cursos como, por ejemplo, que son baratos y no sé si lo conocen también o conocen la herramienta que se llama Udemy o Udemy, sí, o Udemy. Sí, Udemy. Y es lo que decían algunos invitados míos, ¿no? Mira los comentarios, mira de qué año es el curso y siempre va a tener gente hablando si es bueno o es malo algún producto. Es como comprar una ropa por qué sé yo, AliExpress, Shein. La misma cosa aplica en los estudios, ¿no? Tal cual es así. Siempre vas a conseguir un review o una ponderación de alguna persona que te va a decir, mira, el es malo, es bueno. Incluso hay comunidades de estudio totalmente gratuitas que
tú participas y dices, mira, esta no es la solución correcta, la solución correcta es esta, y en función de eso te dan una ponderación también, y ahí tú vas posicionándote, vas tomando estrellas. Bien, yo considero que puedes buscar de manera gratuita los cursos con 4.5 estrellas, 4 estrellas gratuitos, que te brindan actualización, que no vas a buscar. Por ejemplo, si vas a hacer networking, no busques una versión 3.0, si ya sabes que estamos en la versión 7.0, 6.0, no. Busca lo más actual del mercado. Como te dije, vete a la página oficial. La información es completamente pública. Baja el blueprint de cómo está actualmente y en función de eso, busca la información y siempre vas a conseguir a alguien que te diga, este instructor es bueno, este instructor es malo, nos están cayendo embuste, nos está diciendo la verdad. Tal o cual. También puedes tú armar tu laboratorio y en función de eso ver si el instructor que está viendo en YouTube tiene razón en lo que está ejecutando, ¿no? Porque realmente nuestro mundo podemos ejecutar el comando y ver si es real lo que está diciendo. Esa es una ventaja que tenemos nosotros. Con certeza, porque hay mucha gente ahí que compra un curso y ya hace su curso y tú, como no sabes el asunto, piensas que él está haciendo cosas y te das cuenta que está haciendo cosas, muchas cosas cerradas, ¿no? Entonces, sí. Ese es el tipo de filtro que tenemos que tener, ¿no? Siempre hay alguien que te va a decir qué tan bueno es o qué tan malo es también. Y entonces, en función de eso, también sondea tú. Y puedes probar. Estamos hablando de low cost de cursos, pero también tenemos los fuertes, ¿no? Como INE, CBT sí. Nuggets, que son ya... La página de Cisco Lab, INE, sí. Learning Cisco, estamos hablando ya de ligas mayores, ¿no? Sí. Un invertimiento ya. Tienen mucha confianza en el mercado, o sea, tienen mucha confianza y las personas realmente, CBT Nuggets es una de las mejores. Quizás para algunos es costoso, porque ahí sí no es completamente gratuito, ¿ok? Pero ya tienes una confianza de que te puede brindar resultados. Yo en claro. Hasta ahorita no he estudiado por CBT Nuggets, sé que son muy buenos los cursos, sí he tenido la oportunidad de ver a sus instructores en clases gratuitas, pero yo he filtrado material de estudio, he bajado material de estudio de internet, he buscado libros en internet, he visto tutoriales en YouTube y todo eso es lo que me ha ayudado a presentar y a probar los claro. La gran diferencia es que estoy estudiando o estoy haciendo una solución de un caso de mi entorno de trabajo, ¿no? Porque a veces dicen, no, estoy estudiando, pero no, es que estoy haciendo esto de implementación y confundimos también los conceptos, ¿no? Porque una cosa es seguir un blueprint y otra cosa es que tienes cosas de tu trabajo, ¿no? Fíjate. Vamos al bloque, dime. Es muy importante que lo tengamos claro nosotros que estamos en esta parte técnica, ¿okay? Es muy importante que sepas que tu día a día no te da capacidad para presentar para aprobar un examen. Es necesario estudiar. Eso sí es importante que lo tengamos claro. Y tu día a día es una cosa, la solución de problemas en tu entorno laboral es una cosa, pero es necesario que estudies para el examen y que lo apruebes. Hay muchas personas que dicen que se lo caletrean, pero la recomendación es que estudie, porque puedes tener un título, eso es como un doctor, y el doctor puede tener un título, pero si no sabe operar a la persona de manera correcta, lo único que vamos a hacer es que el paciente fallezca. Entonces es mejor estudiar y aprender y adquirir los conocimientos, tratar de adquirir los conocimientos. Claro, y lo cuento por experiencia propia, ¿no? Porque, ¿qué me pasa? Me tocaba renovar el CCNP y el troubleshooting, ¿no? Si yo hago aquí en el trabajo troubleshooting todos los días y te da la soberbia, ¿no? Infelizmente te sientes que puedes darlo todo y cuando llegas ahí
sufres un remolcón que te, entonces dices así, ¿no? Aprendes a no ser soberbio, ¿no? Entonces, esas caídas que hablamos hace parte del proceso de aprendizado que te vuelve, que maduras en las tomas de decisiones, ya no vas a lo loco, sino que realmente dices, ¿será que estoy preparado para ese examen? No, y es importante cuando creas que sabes algo, lo repases otra vez, porque a veces no lo sabes. Y tú no consideras, como dices tú, esa soberbia, ese ego, que dices, no, ya esto yo lo sé. No, realmente no lo sé. Si no estás 100% seguro, es mejor que lo repases. No te quitará nada repasarlo que ir con esa duda de que no, ya lo sé. Son muy pocas las probabilidades, no digo que no lo puedan hacer, pero son muy pocas las probabilidades de aprobar con tu día a día laboral. Son muy pocas las probabilidades. Entramos en el tercer, penúltimo bloque de nuestra entrevista, Javier. Familia y estudios, ¿da match? Es importante tener el apoyo de la familia. Si tu pareja no te apoya, si tu familia no te apoya, si tus hermanos no te apoyan, si tu madre no te apoya, es complicado. Porque muchas veces, bueno, ellos son los que pagan las consecuencias, porque nosotros, bueno, los hacemos a un lado para estudiar, porque ahora no tenemos tiempo un sábado para compartir, porque tengo que estudiar, no tengo tiempo un domingo para compartir porque debo estudiar. Entonces ellos son los que pagan las consecuencias. Yo pienso que es primordial ese apoyo de la familia, bien sea hermano, bien sea esposa, hijos, padres, madre, todo eso es fundamental. Si estás solo y estás soltero, es genial, porque bueno, tú mismo te... Pero si estás en familia, con cualquier familia, o sea, hermano, con cualquier línea familiar, hermano, esposa, madre, padre, es necesario el apoyo de ellos. Y realmente ese es el plus que te ayuda y te motiva a continuar. Así que sí hacen match. La respuesta es sí hacen match, siempre y cuando ellos estén también conscientes de que, bueno, de que es algo a futuro y es para todos. Y básicamente es comunicación, ¿no, Javier? Yo creo que conversando y siempre no siendo rígido, ¿no? O sea, algún momento vas a tener que doblegar y saber cuándo doblegar hace parte de que la toma de decisión es de familia, ¿no? Es así, es así. Y es necesario esa comunicación. A veces es necesario cerrar el libro un poco y ir a compartir, a comerse un helado, ir a la playa, ir al parque, agarrar aire fresco, porque eso también es parte de esta diversidad. Y como dije al principio, nosotros no somos una máquina, no tenemos la ventaja de colocarnos un pendrive en la oreja y descargar todo el software y ahí ya tener toda la información. No. Tenemos que digerirla, tenemos que analizarla. Hay muchas personas que sí tienen esa capacidad de aprendizaje extraordinario. Yo no la tengo. Y es esa parte humana que es necesaria. Y no somos una máquina, no somos un robot y es necesario el match con la familia. Exactamente, mi estimado. El día de hoy, si haces un feedback, no estás en la misma posición que estabas hace 4, 16 años atrás, ¿no? No. ¿Qué determina a Javier estar donde está el día de hoy? Bueno, parte... ¿Seguir la tendencia y seguir lo que la empresa hace? No necesariamente, ¿ok? No necesariamente seguir la tendencia y seguir lo que la empresa hace. Tuve la oportunidad de participar en un Cisco Live donde vi mucha tecnología y mucho avance tecnológico, el cual no teníamos implantado en la compañía en la cual estoy. Y creo que eso fue una de la, del plus o fue una de las visiones que me hizo pensar en ir más allá. Tuve la oportunidad de participar en un Cisco Live con personas altamente capacitadas y calificadas para resolver una actividad de manera efectiva.
Hoy en día no estoy como hace 10 años, hoy en día no estoy como... Pero tengo un nivel de experiencia que también me lo ha dado los años. Tengo la oportunidad del equipo de trabajo, el cual tengo ahorita. Tuve la oportunidad de conseguirme con un equipo de trabajo que me apoyó en ese momento. Yo era nuevo en ese grupo, no habían trabajado conmigo, y aún así me brindaron conocimiento. Y pienso que lo primordial es esa experiencia adquirida en esos años, y la cual nos hace estar donde estamos hoy en día. Maravilla. ¿A dónde te ves aquí a 5 años, Javier? ¿Dónde dice, bueno, ¿a dónde quieres estar? Una de las metas es quizás trabajar en Cisco. Es una posibilidad. Uno de aquí a 5 años espero. ¿Has tenido oportunidad ya de, han contactado contigo? ¿Has tenido la oportunidad de participar en algún proceso selectivo? Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad. Bueno, temas de guerra, no se dieron las oportunidades. Participé en un proceso de selección para Cisco en Polonia, pero temas de guerra, bueno, todo eso fue congelado. Hoy en día sé que ya abrieron nuevamente el proceso de selección. Sí he tenido la oportunidad de ser contactado por ellos. Sé que me falta todavía mucho más por prepararme, porque es una constante evolución. De aquí a 5 años estimo ya por lo menos tener el CCIE completado, por lo menos haber aprobado el CCIE. Sé que es muy difícil, muy pocas personas lo pasan en el primer intento, eso también lo tengo claro. Muchas veces, ya lo tengo. dime. Muchas veces el primer intento es exploratorio. Entonces, ya de aquí a 5 años... Se dice que hay factores de todo, ¿sabes? Del si está lloviendo, si está alegre el proctor. O sea, es una suerte de suertes, ¿no? Solamente tienes que estar preparado, ¿no? Porque... Y con lo que yo llevo conversando con varios profesionales de Cisco, CCIS, ¿no? Routing and Switching... Ahora Enterprise, Security. Tuve la oportunidad de entrevistar a una última de Wireless. Y realmente, pues, cuando usted está estudiando para eso, se da cuenta que el precio a pagar es muy, muy alto, ¿no? Siempre. Entonces, ahí la familia, en tu caso, ¿no? Tus hijos y todo eso, pues, hay una charla inmensa que hacer antes de entrar también en ese barco, ¿no? Sí. Muchas personas dicen que el mínimo es 8 meses estudiando para un CCIE. Algunos consideran que es más, pero a veces el 8 meses para el primer intento exploratorio, como lo llamo yo. tienes que ir focalizado. Y es que es dinero también, Javier. Y es dinero. Es dinero. Una certificación bastante costosa. Hoy en día tiene, esto es información pública, ¿ok? Así que lo puedo decir, tiene un costo de $1,600, que sabes, si en el primer intento lo fallas, son $1,600 que no vas a ver más, no vas a ver retribuido. Vas al segundo intento, si en el segundo intento falla, ya son $3,200 que no vas a ver más. Y si lo comparamos a un salario mínimo, ya ni te digo, ¿no? O sea, es mucho dinero. Es mucho dinero, acá es bastante dinero. Javier, que todo eso, yo veo que siempre estás ahí aplicado en la comunidad, estudiando y dándole fuerte. ¿Pero qué haces en tus tiempos libres? Pasear. Anteriormente bailaba, tengo más de 4 años que no bailo. ¿Cuál era el ritmo que te gustaba? ¿Cómo? ¿El ritmo que te gustaba, cuál es? Ah, bueno, yo bailaba salsa casino, aquí le llamamos salsa casino, que no sé si tienes la oportunidad ya en Brasil. Sala. Tipo, sí. No hay tanto de eso, pero sí he tenido la oportunidad. Yo he vivido 6 años en España y ahí. Ok. Ahí pero sí, mucha salsa. En Perú también, ¿no? Salsa bastante. Uh-huh. Claro, ese ya sí, acá es más común. Bailaba, salgo a pasear con mi familia. Normalmente ahorita que estamos en ese proceso de sabatino, que no estoy estudiando así 100%,
aprovechamos y siempre un sábado salir a compartir, un domingo salir a compartir. Creo que es necesario refrescarse, es necesario respirar aire fresco. A veces es necesario incluso a veces sentarse en la calle a respirar de manera sin pensar en los problemas del trabajo y del día a día. Entonces, en mi tiempo libre bailaba, ahorita tengo ya más de 4 años que no bailo, por los momentos solamente estoy paseando y compartiendo en familia. Vale, ¿qué? ¿Hay alguna cosa que no hayas realizado el día de hoy y te gustaría hacerlo? Me gustaría ser piloto de avión. Eso no lo he hecho. Hay dos cosas que tengo, como digamos, en la lista de hacer antes de morir. Una que es aprender a cocinar, tipo profesional, chef. Ah, vale. Chef, esa. Y la otra, bueno, es ser piloto de aeronave, pero ese sí está bastante complicado y vamos a ver si algún día será. Pero quién Mientras que sabe, tenga oído, lo Javier, podemos jugar. imagínate que de aquí a unos 5 años si te entrevisto y me dices, Tommy, tengo una empresa de avionetas. Ay, correcto. O Por sea, eso, mientras que estemos vivos, lo podemos lograr. así es, hermano, así es. No hay mayor deseo del que no queramos. Es así. Nosotros decidimos hasta qué piso queremos llegar. Por eso lo indiqué hace un rato. Las personas son las que dicen, mira, yo llegué al tope, pero exacto, el tope puede ser que yo, mira, me quede en este nivel de especialista y ahora quiera compartir con mi familia, quiera, o yo quiero llegar al máximo nivel y después de eso disfrutar el tiempo que pueda disfrutar, ¿okay? Después de ese precio a pagar, como tú lo llamaste, porque realmente sí es un precio a pagar bastante alto, bastante tiempo de trasnocho, es un consumo alto de información y realmente se paga un alto precio, es así. ¿Tienes Lo que sí aficiones? no debemos, lo que sí no Dime. debemos es desmayar. O si desmayamos levantarnos, ¿no? Ahí la mujer ahí siempre de estar como un salvavidas, porque puede pasar, ¿no? Yo Es también así. varias veces me he quedado, bueno, me ha pasado eso cuando estaba con mis padres, ¿no? Agarraba mi libro y en la mesa ahí, puf, muerto. Me ha pasado, me ha pasado. Te decía Así si tienes aficiones, Javier. es. Fíjate, anteriormente, bueno, soy aficionado al cine, me gustaba muchísimo el cine, era aficionado a ir al cine cada instante, pero también lo tengo abandonado. Tengo tiempo Somos que no dos. Yo voy al también me cine. gustaba mucho, sí, pero Muchísimo, muchísimo. Y era uno no sé de si es la los que vejez o qué, o los estudios. Fíjate, yo podía ir a disfrutar de una película en el cine totalmente solo, con mi tobito de cotufa acá, mi paquete de cotufas, no sé cómo le llaman allá, popcorn, Popcorn, okay. aquí. Palomitas de maíz. Ah, sí, palomitas de maíz, okay, acá le llamamos cotufas. Yo me iba a disfrutar mi película en el cine totalmente solo y de verdad que me agradaba muchísimo. Era parte de la afición. Otra de las aficiones que tuve fue practicar artes marciales y me encantó muchísimo ese mundo. Eso es parte de una de las enseñanzas que te enseña mayor disciplina. Este mundo te ayuda mucho a levantarte cuando te caes. Practiqué 11 años artes marciales. Eso es una de las aficiones de uno de los deportes que me gusta muchísimo. Y bueno, practiqué baile, que también soy aficionado al baile y me gusta muchísimo. No, y aquí estoy así con la cabeza agachada, porque Domingo es también tu compatriota, ¿no? Me dice, salsa de casino, coñito, me dice. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ritmo de salsa coreográfico, me dice, que es Es una correcto. ronda. Es así. Entonces, es nacida del casino de danza cubana, me dice él. Es así, folclore cubano. Es nacido del folclore cubano. Nació en los años 50 en los salones de Cuba. Se hizo muy popular allá en los lugares y es muy divertida. De verdad que es muy, muy divertida. Y los que han Es tenido la así, oportunidad. es como tú has visto la película Footloose, Ajá, pero no, donde bueno, está eso todo. no es tan así, no, no, no. Baila No, conmigo de Chayanne, no sé si lo has visto.
Así, vale, ese vale. Es el nivel, más básico. Pero es más una coreografía, pero no es tan así. Este es más, vale. más divertido, más jocoso. ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy, Javier? Fíjate, lo más importante para mí el día de hoy es mantener la humildad. Eso creo que es un factor fundamental y clave para decir quién eres. ¿Okay? No importa el cargo que tengas, no importa la persona que seas, lo primordial es mantener la humildad y recordar de dónde vienes. Muchas veces es lo más importante. Lo otro más importante es ser tú mismo. Ser tú mismo delante de las personas, ser tú mismo detrás de las personas. Creo que la humildad acompañada de tu personalidad es una liga muy, muy buena para definir quién eres. No importa qué grado tengas, no importa si eres ingeniero, no importa si eres licenciado, no importa si eres magíster, no importa si eres doctor, no importa si eres CCIS, CCNP, CCNA, no importa si eres experto en Huawei. Yo pienso que debes mantener la humildad y eso es la clave fundamental de hacerte crecer. Nadie te va a recordar por los títulos que tengas, sino que te van a recordar por la calidad que le diste a la persona. Eso es. Eso es, mi amigo. Nadie te va a recordar por tu currículum. Concuerdo totalmente contigo. Estábamos hablando hace poco atrás de tus hobbies y lo que hacías. Se habla también del concepto de burnout allá en Venezuela. O sea, hay gente que la está pasando mal por trabajar. Y si es así, ¿tú cómo haces para cuidarte de esta enfermedad, podríamos decirlo? Fíjate, bueno, nosotros lamentablemente, y digo lamentablemente porque acá en Venezuela hay muchas organizaciones que no dejaron el home office, sino que por tradición de la compañía obligaron a sus empleados a retornar a las oficinas, ¿ok? Uh-huh. Esto obviamente conllevó que muchas personas se vieron complicadas con temas de salud, pero ya eso es parte de la cultura acá en Venezuela. Creo que algunos países de Latinoamérica también han presentado esos problemas, pero países ya desarrollados con una buena estructura han establecido el home office, y pienso que el home office debería quedarse, ¿okay? Porque te da tiempo de compartir en familia, te da tiempo de capacitarte mucho más rápido. Cuida la salud mental. Te brinda salud mental, te brinda salud incluso física, porque a veces no compartes anticuerpos con una persona contagiada con alguna enfermedad. Y es solo el hecho de transportarte, ¿no, Javier? O sea, te toma un tiempo irte, te agarró el tránsito, ya llegas estresado, ya vas de mal humor. Es muchos factores, ¿no? Para nosotros que somos de esta área de tecnología, ¿no? O sea, el home office, definitivamente concuerdo contigo que hay días que vas a tener que ir, que no tienes cómo no hacer cosas físicas que hacer en la infraestructura, pero hay días que no es necesario, ¿no? Sí, pero yo pienso que es eso, es un tema cultural, ¿ok? Dependiendo de la organización, si la organización sabe cómo medir el aprovechamiento de cualquier especialista o de cualquier ejecutivo, ¿ok? El home office no es una mala práctica. Ahora, si la compañía y el personal no tiene esa cultura de trabajar desde casa, realmente hace que las organizaciones retornen nuevamente al work home y trabajo desde la oficina. Como dices tú, son 2-4 horas, incluso algunas personas que tienen que invertir de su tiempo solamente en trasladarse. Y realmente es un tiempo que pudieras aprovechar en otra cosa. Entonces, podríamos decir que tú cuidas la salud mental ahora que tienes esta oportunidad, que estás en casa, en familia, almorzando la comida de la esposa. ¿Cómo es? No, fíjate, yo estoy en oficina ya, yo no estoy en casa. Joder, tío. Sí.
Lamentablemente, acá retornamos a oficina, ya hace casi Claro, ya un mes. es que estamos hablando de un banco también, ¿no? Sí, es correcto, me titulé en Claro, un o banco. sea, la situación es bien Sí. diferente, creo, ¿no? A una empresa, una entidad pública o privada en otro sector. Sí, pero aquí la mayoría, aquí en Venezuela, la mayoría de sectores retornaron a trabajo presencial, ¿ok? Trabajo en oficina y no evolucionaron. Se aprovechó mucho en pandemia, creció bastante, pero no supieron cómo validar el aprovechamiento de los especialistas. Y pienso que también muchas personas se aprovecharon, ¿ok? Consciente eso, o sea, los justos pagan por pecadores, como dice la Biblia. Exactamente. Es No así, hay manera. lamentablemente fue así. Muchas personas aprovecharon y lo que hicieron fue no. Pensaban que estaban de día libre. Sí, tomaron Y, unas vacaciones por ejemplo, vagas. nosotros estamos en fase de test. Estamos una vez por semana y vamos a ver, segundo los resultados que se vean, o quitan o dan más días, ¿no? Sí, pero yo pienso que el home office debería quedarse y parte de eso es la evolución. Ahorita compañías grandes como Apple, como Amazon, como Google, tienen empleados en cualquier parte del mundo, capaces de brindar solución en cualquier momento. Hay áreas que son necesarias que estén en sitio, eso sí, es inevitable. Data center, Pero ¿no? O sea, no hay, tiene cómo no ser, ¿no? es correcto. Pero no debemos olvidar ese método de trabajo. Realmente, por lo menos acá en Latinoamérica, lamentablemente, muchos países olvidaron ese método de trabajo, pero pienso que es necesario. Es necesario mantener ese home office y te brinda de verdad muchas ventajas. Tiempo de descanso, tiempo de compartir en familia, puedes comer tu comida preparada en casa, puedes comer a la hora que quieras. Muchos se paraban directamente y trabajaban con la pijama. Trabajaban Eso en es. short, entonces sí te da una ventaja. Y si te das cuenta, o sea, es más que trabajar en casa, ¿no? Porque ecológicamente, o sea, cuida más la naturaleza. Es No tienes que gracioso, pero trasladar tu real. vehículo. Si quieres, puedes trabajar a la orilla de la playa con una buena conexión a internet. Puedes tomar tiempo para compartir allí en familia, entonces es mucho más que hacer tus actividades desde casa. Es mucho más. ¿Qué te sugiere la palabra desafío? Wow, el desafío es afrontarte a lo que creas que no puedes alcanzar y realmente te das cuenta que sí puedes. O sea, no pongas en tu mente no puedes, sino que el desafío es mentalizarte a que lo vamos a lograr, lo vas a lograr. Eso es un desafío. ¿Y cuál es tu mayor temor? Wow, mi mayor temor, eso sí es una muy buena pregunta. Hay muchos temores. Yo pienso que, bueno, Yo también tengo miedo a salir a casa y ser atropellado por un carro. son muchos temores que hay muchísimos. Wow, tremendo, muy, muy buena pregunta. De verdad que sí, muy buena pregunta. Voy a aprovechar de tomar un sorbo de agua y mientras pienso. Wow, pero no sé, mi mayor temor, no sé, es perder el rumbo. Perder el rumbo. Pienso que no sé, no saber a dónde voy, no saber qué hacer, no sentir motivación por nada. Yo pienso que ya una persona que no siente motivación. Simplemente por levantarse al siguiente día de la mañana ya es un día perdido. Pues se llama depresión, Javier. Sí, bueno, depresión. Entrar en una depresión es, ¿sabes? No tener algo que hacer, no tener ninguna, no tener ninguna meta, no tener claro ningún objetivo. No, pero es que tú no cabes en esa, en ese cuadrado, o sea, tú estás. Todo es posible. Sí, es así. Realmente es eso. Mi mayor temor sería no Te saber qué hacer. entiendo. ¿Qué te sugiere la palabra felicidad?
Bueno, la palabra felicidad es un estado de ánimo en el cual te sientes agradado por cualquier cosa que ejecutes, bien sea en familia, bien sea compartiendo en el trabajo. Realmente, felicidad es un estado de ánimo que por lo menos nosotros los venezolanos lo vivimos mucho. Nosotros siempre vivimos con una sonrisa. Mi compatriota que estaba por allá escuchando sabe que nosotros nos reímos Domingo, mucho. domingo. Domingo. Y Anímalo, realmente Domingo, porque Domingo no quiere entrar en el podcast. en el podcast, no sé por qué. Yo le digo, vas a ver que voy a traer otro antes que tú y mira, Bueno, estoy contigo, Javier. pero realmente es así, exacto. Felicidad es un estado de ánimo que nos brinda satisfacción, nos brinda realmente esa capacidad de seguir y de seguir soñando. Y nos mantiene vivos. Nos mantiene siendo humanos, nos mantiene esa felicidad. Y es así. Hay que mantener ese estado de ánimo en cualquier momento, aun cuando estemos en la peor de las situaciones. No tienes felicidad, no vas a solventar el problema. ¿Cuál es tu propósito de vida, hermano? ¡Wow! ¿Cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida, bueno, ya está. Parte de mi propósito de vida por allí está por allí corriendo, tiene 3 años. Ese es un propósito de vida muy grande. Los hijos son un propósito de vida. Alcanzar una vejez de manera saludable, un propósito de vida. Hacer lo que me gusta es parte de un propósito de vida. Y bueno, uno de mis propósitos de vida más emocionante y más feliz está por allí, tiene 3 añitos y es un propósito de vida muy, muy lindo. Qué experiencia maravillosa. Te voy Sí. a complicar aún más todavía con una pregunta para finalizar. Wow, estas preguntas sí están sacando el lado humano realmente de este sí es el lado humano. Y eso es, ¿no? Eso es. Si pudieras estar en otro lugar ahora mismo, Javier, ¿dónde estarías? Si pudiera estar en otro lugar ahora mismo, ¿dónde estaría? Si pudiera estar en otro lugar ahora mismo, estaría en la playa, no sé, disfrutando de un amanecer o de un atardecer en la playa allí, recibiendo aire del mar. En cualquier lugar del mundo, en cualquier playa que no sea una playa linda, que podamos ver un atardecer tranquilo, un ¿Lo amanecer. haces a menudo? No lo hago a menudo, realmente no lo hago a menudo. Tengo Entonces tiempo ya que. toma nota, ¿eh? Después Sí, es ya que tuve un toma. tiempo sin transporte, bastante complicado. Ya hoy en día, bueno, ya sí estamos esperando allí que el niño salga de una complicación que tuvo, estaba enfermito, pero queremos ir a la playa nuevamente, por lo menos a Claro. meter los pies a la arena. Es lo básico. Es lo básico, disfrutar allí, de realmente Y sentirte que estás vivo. sabes que son cosas que a veces uno se complica la vida pensando que no tengo dinero, ¿no? No, es que no tengo dinero, pero joder, tío, si es solamente un pasaje de ómnibus, vas y llevar tu sombrilla, no sé cómo le llamen ahí, y Sí, aquí unas también igual sonríe. esas sillas plegables y ya está. O sea, a veces nos complicamos tanto y nos metemos en una burbuja que lo simple lo hacemos complicado, ¿sabes? Nos pasa mucho en el área de TI y a veces lo que podemos hacer simple lo hacemos complicado. Y a veces es tan sencillo como dar 2 clics y poder solventarlo. Y nosotros preferimos eliminar toda una Tal configuración. cual. Poder configurar y realmente no nos brinda el resultado que queremos. Entonces, a veces es mejor mantenerlo simple. Mantenerlo simple y que brinde los resultados adecuados. ¿Cómo le llaman a la papelera de reciclaje ustedes del Windows? Igual, papelera de reciclaje. ¿Qué haces para reciclar tus pensamientos? Wow, ¿qué hago para reciclar mis pensamientos? Bueno, trato de en lo posible de estar focalizado. Ese es parte de ese proceso. Mira, me falta ahora. No, no, espera, calma ahí, Javier, calma ahí. Si vamos a hacer un reciclaje, vamos a pagar todo. O Ah, sea, no, no no. hay, Este no, está no hay sencillo. nada, Yo apago el cerebro el cuando veo a CPU, mí. ¿cómo? Sí, el CPU lo pongo en modo hibernación cuando.
Cuando voy a dormir es tan muy sencillo. Realmente respiro profundo varias veces antes de dormir y bueno, mi esposa que me está escuchando por allí sabe que me duermo fácilmente en cualquier lugar y puedo apagar el CPU de manera rápida. Esa es buena señal de vida, ¿sabes, no? Sí. O sea, tienes una salud mental muy buena. ¿Normalmente cuántas horas duermes tú? Wow, normalmente 6 horas, 6 horas y media. Eso es el promedio. En tiempo de estudio, el promedio de descanso baja drásticamente y se mantiene entre 5 horas y 6 horas y media. Tú ya has hecho la prueba, Javier, tú que eres una persona que estudia mucho, o has hecho un test o no te lo has pensado, dormir 8 horas y ver si la productividad de estudios es mejor que descansar 4 o 5. Fíjate, no lo he hecho, pero bueno, los fines de semana acompaño a mi bebé a dormir hasta tarde, hasta que me despierte la luz del sol. Entonces, cuando no estoy estudiando, sí descanso más de lo habitual. O sea, sí trato de dormir mis 8 horas, 9 horas. Incluso si puedo tomar una siesta con él en la tarde, aprovecho y tomo esa siesta. Y trato ahí de refrescar el cerebro porque es importante. Pero en tiempo de estudio, realmente sí me levanto mucho más temprano. Y siempre aprovecho las horas de la mañana para nutrir conocimiento. Quizás ya es mi manera de estudio, quizás ya como se adecuó a mi cerebro a consumir ese conocimiento. Claro, ya es más fisiológico, ¿no? Y eso va con cada persona. Es correcto. Pero no he apagado a nivel de estudio, no he apagado así 8 horas. Y, no, siempre que cuando comienzo a estudiar, mayormente me levanto 6 de la mañana, 5:30 y ahí empiezo, bueno, con la lectura fresca, acostándome 11:40, 12 de la noche aproximadamente. Ese es el precio a pagar, gente. Ese es un precio a pagar. O sea, si te planteas estudiar y llegar al CCIE, ten en cuenta que no es fácil. No es fácil, pero tampoco es complicado. Claro. Si alguien lo puede hacer, todos podemos hacerlo. Entonces, focalícese. Claro. Y ahí está el desafío, ¿no? Ahí está el desafío. Ese es el desafío. Realmente. Sí podemos. Y focalizado. Quizás no en el primero, quizás no en el segundo, quizás no en el tercero. De las experiencias, Javier, aprendemos y sacamos lo mejor. Y yo tengo certeza que la segunda vez que tú vayas por un objetivo o meta, va a ser mucho mejor. Y así hasta que llegues a lo que tú tanto anhelas. Entramos si en el bloque final. Si podemos en el primero. Ahí eso es lucro. Primera, ahí es... Maravilla. En el Encore y en el especialista de enrutamiento avanzado, lo logramos en la primera. En el CCNA lo logramos a la primera. Entonces, sí podemos también lograrnos a la primera en el CCIE. Claro. Un poquito más complicado, pero sí se puede también. Nothing impossible. Nothing is impossible. Así mismo es. Nada es imposible. Entramos en nuestro blog, nuestra última fase sería, ¿no? Es que me olvido el español. Sí, puede ser fase. Entonces, ¿qué le recomiendas para una persona dar su mejor versión, tanto en lo profesional como en lo personal? ¿Cómo le dices tú? ¿O qué me aconsejas? Tommy, tienes que hacer esto. Que seas tú mismo. Que seas tu mejor versión. Sí, seas tu mejor versión. Que seas tú. Que trates como quieras que te traten a ti. Que brindes soluciones como quieres que te brinden soluciones a ti. Y que seas tú mismo en todo momento. Que seas transparente. Que sea una persona que realmente pues, se sienta atendido por un especialista o por un ejecutivo o por una persona de alta calidad.
Entonces, sé tú mismo y en todo momento atiende como quieres que te atiendan. Mira, que por allí responde mi hermano. Tengo un hermano gemelo para que está respondiendo por allí también. Que ahí está el claro ejemplo de Messi. ¿Es él? ¿Es él? ¿Cristian Acuña? Sí, somos gemelos. Y bueno, mi hermano, aprovecho y mandarle un saludo también, que está por allá en Chile. Es especialista en ciberseguridad. También trabaja por... Oye, que a ver si me haces el gancho ahí y ya me lo mandas, ¿eh? Podemos, con gusto. Podemos introducirlo acá en el podcast. Trabaja con multivendor y muy buen especialista. Bueno, muy buena persona, igual que yo. Realmente sí. Es un claro ejemplo. Sé tú mismo y haz lo que te gusta. Siempre lo repito, haz lo que te gusta. Y ya para irnos, Javier, ¿hay algo más que quisieras hablar, comentar, de cuál no haya tratado contigo, no te haya preguntado y quisieras tú manifestarte en este podcast? No, quisiera más bien agradecerte por el tiempo, por esta oportunidad. Maravilloso y agradecido de estar acá. De verdad que... Yo te agradezco. No me imaginé hace unos cuantos años estar trabajando y estudiando para estar acá compartiendo con un paisano, con un colega de otra nacionalidad, compartiendo totalmente en vivo para toda Latinoamérica, para todas las personas de habla hispana. Y de verdad que lo que más puedo hacer es agradecer por ese tiempo y por esta oportunidad. Y sobre todo también a las personas que se conectaron, a las personas que estuvieron allí, que escribieron, que interactuaron. Agradecido. Esto de verdad que me llena de mucho orgullo y de satisfacción saber que están allí, pues, que están viendo el crecimiento y que siguen allí. ¿Ah? Eso es parte del crecimiento. Y lo bueno que hay gente que está comenzando, Javier, y no podrá estar con nosotros por ciertos motivos el día de hoy, pero mañana más tarde lo va a poder visualizar y va a poder tomar nota de tu trayectoria y tal vez reflejarse en algunas partes de su vida y tomar para salir adelante y obtener ese certificado o ese objetivo o sueño que tiene, ¿no? Sí. Y me alegro mucho. Yo te iba a decir ya que lances tu despedida, pero básicamente ya te has despedido. No, la verdad que es muy, muy agradecido por las personas que me encontraron en el camino, las personas que me han ayudado a crecer. Eso mi es. Mi hermano, mi familia, mi esposa, mis hijos, a los jefes que tengo actualmente, a mis compañeros que me dieron, porque yo llegué a este mundo por casualidad, a este mundo de networking. No tenía pensado aterrizar en networking, no tenía pensado en ese momento estar actualmente en la comunidad, no tenía pensado ser un especialista top reconocido a nivel latinoamericano por Cisco, pero bueno, estamos aquí y seguimos contribuyendo, seguimos aportando nuestro granito de arena. Invitamos a todas las personas de habla hispana. Yo sé que hay personal calificado grandemente, hay muchas personas que manejan conocimientos técnicos, conocimientos especialistas, conocimientos de diferentes áreas acá en Latinoamérica y que sé que podemos cambiar la manera de pensar, podemos hacer desarrollar nuestros países, así que invitarlos a que realmente continúen compartiendo con nosotros conocimientos, que esa es la mejor manera de aprender. Exactamente, Javier, y este proyecto estaba pensado en eso, ¿no? Incentivar a las personas y entrar en contacto con nosotros, dudas. Siempre va a haber miedo, ¿sabes? El miedo es parte de nosotros, pero tenemos que dominarlo. Nunca lo vamos a poder eliminar. Algo que me enseñaron fue que el miedo no te paralice. Y eso es muy importante. El miedo no te paralice, aprovéchalo como batería para... Un catalizador, para diría yo. Un catalizador, exactamente. Hay que trabajarlo, sí, hay que trabajarlo y es importante. Por lo menos estar acá hablando frente a un micrófono, no todas las personas lo logran hacer. Claro, hay que trabajarlo. Y hace parte de la vida tener errores, porque... De los errores se aprende y se mejora, siempre llevándolo en esa línea. Somos humanos, llenos de imperfecciones, con errores día a día. Y
Y eso es lo que nos hace diferente y es lo que nos da esa diversidad humana. Entonces, es así. Somos humanos y la imperfección humana es lo que nos hace lindos, lo que nos hace bellos. Exacto. Si no, no tendría sentido Dios mandarnos aquí en esta tierra. Cristian, te iba a decir. Es casi la misma cara. Javier, nada, muy agradecido, contento de poder conversar en mi idioma nativo. Algunas palabritas en portugués, pero ahí vamos, practicando nuevamente la lengua nativa para poder llevar estos episodios. Y alegría inmensa de tenerte, como te digo, ¿no? No solamente como contacto profesional, sino ya parte de mi vida, vamos a decir, sino una amistad que nace ahora y como te decía en el primer momento, consolidar una amistad, que de eso se trata la vida. La vida se trata de relacionamientos donde podamos compartir alegrías, tristezas y sueños. Si tú no tienes con quién compartir, yo creo que estaríamos en un vacío inmenso y eso sería un poco triste. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de verdad y hasta otra oportunidad. No digamos un hasta luego, sino hasta otra oportunidad. Oye, es verdad que me había olvidado decirte que hay una segunda fase que me gustaría tenerte también nuevamente, donde podamos hacer o hablar de una tecnología específica con un laboratorio o una demo. Perfecto, no hay problema. Y hacerlo ahí y llevar esos conocimientos porque ya pasada esta etapa, vamos a ver un poquito ya de lo que la gente quiere ver también, ¿no? Manos en acción, a las obras. Basta la teoría, ahora quiero la acción, ¿no? Exacto. Es loco porque los dos van así, ¿no? Teoría, acción. Teoría, acción. Porque hoy día justo vi, ¿no? Porque si tú piensas solamente en acción, vas a dar solamente... Es como caminar en círculos, ¿no? Y el otro pie se queda estancado. Sí. Y cuando tienes los dos pies caminando hacia el objetivo, llegas a ello. Oye, Javier, muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches y hasta el próximo episodio de Rotten and Friends. Chao, chao. Gracias. Mantente en línea ahí, Javier. Bien.